Hola de nuevo a Dragon Heist, el golpe de los dragones. No sé en qué día vivo, no sé dónde estamos. Era súper cansado. Hola. No sé cuánto tiempo ha pasado. Ha pasado mucho tiempo. Seguimos aquí, seguimos vives. Hemos cambiado de pelo, no hemos cambiado de casa. De casa. De hecho, todo el mundo ha cambiado de casa. Menos yo. Los Ares. Es el único fondo que no me incomoda, que es el que tiene que ser. Weird. No tengo noticias, no sé qué decir, porque sinceramente no sé cómo están las cosas ahora mismo en Éxito Crítico, porque la yo tampoco, verano, pero probablemente tal... será miércoles, así que en Voice to the Mount el domingo. No sé ni cuándo ya estábamos publicando Dragon Heights, sinceramente. Miércoles. Vale. Miércoles. Pues, sería un buen momento para recordar lo que pasó, sí, porque va. Supongo las que hace mucho tiempo que lo visteis. Haka, Honorio, Leonora, Corbata y Alberto, ¿no? Era Cordelia. Cordelia. Querida Cordelia. Y Tizón, sí. Tizón, el Kenku. Pues, bueno, lo último que pasó fue que se enfrentó. Bueno, pasaron dos cosas. Una que fuisteis finalmente a los barcos de los Drows, donde encontrase a Blastis con Jarlaxle Baenre después de pegaros con él. Allí os llevó la búsqueda de los ojos de la piedra de Golor, que es la clave para encontrar un tesoro escondido en algún lugar de aguas profundas. El tesoro, que recordemos que es el super desfalco del padre de Renar Neverember. Como el tesoro sea la amistad, me voy a enfadar. No, supuestamente hay... ¿Qué hay... amistad? Si yo tú ya te lo follas. Supuestamente hay oro por ahí. Por eso, la búsqueda de ese tesoro y la... Bueno, no la búsqueda, realmente no la búsqueda de ese tesoro, sino el intentar descubrir el misterio de la piedra de Golor os llevó a la habitación de Jarlaxle. Y después de pararos con él, llegáis a un acuerdo según el cual, para ayudarle a conseguir más poder político de cara a los lores de la Costa de la Espada y de cara a la Lord Pública de Aguas Profundas, él los iba a ayudar a encontrar los siguientes ojos. Iba a devolver ese oro al pueblo otra vez, y a cambio puede que recibierais una compensación económica. Y Jarlax les dio el ojo que tenía él, que estaba oculto en el submarino que estaba acoplado debajo del cascarón del barco principal de la flota de los elfos oscuros, y con la misma volvisteis a la taberna. Después de eso os enfrentasteis con el pasado de Cornelia. Fue una batalla muy dura. Y un poco Adriel. Sí, y un poco Adriel. Los dos pasados se unieron debido a las deudas. Cornelia tenía deudas con este... Ay, ostras. No tengo... Samulkin, es verdad. Samulkin lo pone ahí en el mapa. Sí. Es que no estoy mirando ese mapa, estoy mirando otro mapa. Eso es. Samulkin llegó a Aguas Profundas intentando recuperar lo que era suyo y más cosas, y fastidiar y atormentar a Cornelia. Para eso también utilizó al primo de Odriel. Que también había caído también le debía pasta. Es tonto. Que también había caído en sus garras debido
que no era muy listo y, como siempre, pues las deudas económicas, cuando te metes en préstamos y deudas con usureros chungos, pues las cosas se complican. No, decidisteis no dar el brazo a torcer, así que entrasteis en una batalla bastante dura. Sí, fue peor, porque Cornelia se humilló, pidió perdón, lo devolvió todo y Samuel quien dijo, jaja, no. Sí, porque quería más, eso es. Porque es imbécil. Quería humillar. Y la cosa se resolvió en que Sam Mulkin regresó, puso los pies en polvorosa, recuperando de hecho el violín que había utilizado para atormentar a Cornelia, que Cornelia le había robado. Y se fue con lo que buscaba, pero de aquella manera. Y el primo, y por fin Odriel puso fin a su relación con él, con su primo, y dijo que lo sentía mucho, pero que no iba a volver a ayudarle nunca jamás en la vida. Los lazos de sangre al final no son tan importantes. Yo ya tengo mi familia encontrada. Eso es. Y nada, ahora mismo nos encontramos de vuelta en la taberna. Con... supongo que una mezcla de diferentes sensaciones, de ánimos, de preocupaciones. No sé si habéis querido dejar pasar el tiempo. Estábamos de camino. Una cosa, ¿me quieres mencionar que el problema de la piedra era que como estaba como vinculada con un bicho y habría como un sitio secreto o algo así y era allí donde había escondido el padre de Renar el tesoro, o me lo he inventado por completo? La piedra de Golor, por lo que sabéis, es algo. Esto lo hablasteis con Tariel. Sí, tiene vida y le hicimos algo que ha transformado en una piedra. Es algo que se ha transformado en una piedra. Sí, exactamente. Eso es, que ahora está incompleto, pero que es como algo como muy una criatura que tiene mucho conocimiento y mucho poder, que ahora es inofensiva dentro de la piedra. Uh-huh. Y que está incompleta y que necesita dos ojos más para estar completa. Y que según tenga los ojos irá recuperando como más capacidad para comunicarse con los otros también. Incluso nos guió un poco en el barco, Tifo lo cogió y en plan, piedra, ¿dónde está tu coso? Y más o menos. Sí, probablemente cuando tenga los tres ojos sea capaz de comunicarse, sospechéis que sea capaz de comunicarse telepáticamente con vosotros y deciros exactamente dónde está el tesoro. Y nos guió hacia los dos otros ojos, que uno lo tenía un mago. En una torre, sí. Y luego el otro lo tenía Sanatar. El ring de Sanatar en ponemos en las alcantarillas. Sí, ya habéis decidido ir primero a donde es las alcantarillas. Eso es. Lo que pasa es que no sabéis por dónde. Hombre, sí que sabemos. Yo creo que el plan es piedra, llévanos. No, yo creo que el plan es coger las alcantarillas del principio, ¿no? Claro. Las primeras. Y por ahí nos enfrentamos al Sanatar. Más o menos nos envíe. Estábamos de camino, de hecho, cuando recibimos el retrato. Sí, eso es. Fuimos a comprar cosas tipo, venga, nos vamos a las alcantarillas, necesitamos dos cosas. Compramos eso y fue cuando a Cornelia le llegó el retrato que había enviado a sus madres. Y en plan, jaja, tengo tus madres secuestradas. Que luego era mentira. Pero, y entonces ya pues nos metimos en lo otro porque parecía un poco más urgente. Mm. Y que en realidad serían unas horas. Que supongo que será que por la tarde ahora. Vale. Pues entonces estáis camino directos a las primeras alcantarillas de cuando conocisteis a Renar. Sí. Vale. Bueno, a Flon. Renar no estaba ahí. Bueno, pero nos lo llevamos. Está bien que recordemos así esas alcantarillas. En estas alcantarillas conocemos a Renar. A Renar lo conocemos. Me gusta mucho más pensar que fue ahí donde conocimos a Renar. Flon no existe. ¿Quién es Flon? I don't know her. ¿Por qué fuimos a las alcantarillas? No, porque nos apetecía. No íbamos a buscar a nadie. ¿No se lo encargó alguien? No, tampoco. No. Pero si ahora estábamos a la taberna, me parece. Sí, volvemos a la taberna a descansar un poco y decidir, pues supongo, luego ya. A ver, sí, porque si no estamos hechos con tierras. Recargad los hechizos y todas esas cosas, haced descanso largo, curaos, no sé cómo tendréis ahora las fichas. Bien. A ver, ya la puse. ¿Qué nivel eras ahora? 5. No sé si me subí los puntos de golpe. Quizá sí, quizá no.
27. Tienes más que yo. Yo también tengo 27. No, ya me lo subí. Pero no ha pasado todavía un día, ¿no? No, yo entiendo que hicimos toda esta movida por la mañana y ahora pues habremos vuelto a la taberna pues a descansar, comer, etcétera, y supongo que... Adriel, ¿has subido de nivel? Who knows? Yo sí, porque tengo ahí habilidad de nivel 5. O sea... Yo tengo puesto paladín nivel 5, pero no sé. Estupendo. Entiendo que sí, que si lo he puesto es porque debo haber hecho la subida. Vamos a pensar que sí. Voy a estar. Pues para adelante con ella. Pues vamos a darle calor. Vale. Primero habéis descansado en la taberna, ¿verdad? Sí. Vale. Mientras está descansando en la taberna, ha aparecido el capitán Carvesan en vuestra puerta. Amigo. ¿Quién? El pirata sexy. El pirata sexy. No, 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 los piratas son sexys. No sé de qué estáis hablando. No es lo que interesa a nadie. Pero el pirata sexy, que pues le decimos, no te conocemos, fuera. Ah, ¿me vais a dejar entrar? Ajá, claro. A ver, yo miro a Adriel en plan, ve tú, ve tú. ¿Ve tú? Sí, sí, claro. Bueno, todos, entiendo. Que me termine así como... sí. Abro la puerta y veo que pasa en todo el mundo. Sí, no, Odriel, a ti te sonríe, pero se vuelve el resto de la gente. Tiene como un mensaje. A ver, que conmigo no tiene que estar muy contento porque me dijo, no te metas en esta mierda. Y yo le dije, fuck you. Plantamos su identidad, ¿no? Quiero recordaros en algún momento. Sí, sí. Para ir al barco, es verdad. Sí. Pero bueno, no te dice nada. Simplemente se gira y os da un mensaje en común. Me manda Jarlaxle. Creo que habéis tenido una conversación muy fructuosa con él recientemente. Fructuosa era. Sí, y él también lo era, sí. Me han pedido que os ayude a llegar a las cloacas. Creo que estáis intentando ir a la guarida del Xanatar y creo que estáis intentando ir sin tener muy bien, muy claro por dónde. Bueno. Tenemos un espía dentro. Siempre. Tenemos un espía dentro y sabemos por dónde se puede acceder. Si necesitáis me ayuda, os puedo dar indicaciones. Hombre, pues sí, ¿no? Es un espía. La última vez que hemos... Un espía sexy. La última vez que hemos ido a intentar robar una de estas cosas que queremos robar, casi acabo muerta. Así que cualquier ayuda que pueda darnos nuestro amigo Jarlaxle, Cornelia y el resto lo vamos a agradecer. Con esta ayuda, por supuesto, ya estáis haciéndonos un favor, tengo entendido, pero respecto a este espía, digamos que ha cambiado de lealtades. Entonces, si por casualidad os le cruzáis, tenéis libertad absoluta en hacer lo que queráis con él. Y si podéis recuperar los objetos que tenga, también. De hecho, os voy a decir su nombre. Y os voy a decir qué artefactos tienen su poder, algunos de los cuales os pueden resultar útiles y otros, por favor, devolvérnoslos porque Jarlaxle los necesita. Oye, esto suena a trabajo extra que supongo que habrá que tendrá que ser remunerado. ¿Cuáles nos vamos a quedar y cuáles tenemos que devolveros obligatoriamente? Seguro que los más guapos los tenemos que devolver, que me lo sé yo. Pero, a ver, no hay ninguna forma de reformarlo o de intentar... ¿De verdad matarlo es la única solución a uno de vuestros amigos? Sí. No es un amigo. No es posible que el Xanatar le haya... comido la cabeza, engañado... Es posible. Pero es peligroso. Sabe muchas cosas. ¿Y nos podemos fiar entonces de su información? Teniendo en cuenta que ha cambiado de bando. ¿No nos tenderá una emboscada? ¿No avisará a ellos de que vais tras el Xanatar? Oh, no. Hace tiempo que perdimos el contacto con él. Toda esta información que tengo es conversaciones previas. Vale. Su nombre es... Narl Sibrindas.
Narl. Sí, brindas. Es un elfo oscuro. Probablemente si le encontráis ahí abajo, le encontráis como con su aspecto de elfo oscuro. No creo que tenga necesidad de ocultarse. Por cierto, Carl Besam está con su aspecto humano, ¿vale? Que no lo había comentado. Vale, me imaginaba. Yo todavía no lo he visto en su aspecto de elfo oscuro. Y es nadie, algo que tengo aquí. Nadie lo ha visto, ¿no? En otro aspecto que ese. No, solo lo habéis visto en un aspecto humano. Tiene en su poder algo que os puede resultar útil. De hecho, varias cosas. Un mapa. Probablemente tenga apuntes y mapas de la guarida. Tiene un saco de contención que necesitaríamos de vuelta. Si dais con él, por favor, no lo dejéis atrás, cogedlo. Pero devolvemos saco, lo que hay dentro no quedamos. Ah, sí, no creo que haya mucho dentro. Lo utilizábamos para mover mercancías entre la guarida del Sanatar y nuestras guaridas. Tiene apuntados los puntos en los que hay pólvora y dinamita para derrumbar total y absolutamente la guarida del Sanatar. Eso es importante. Y también tiene unos polvos de... que os pueden resultar útiles. No sé mucho del Sanatar, pero tengo entendido que tiene una visión muy... que tiene ojos en todas partes. Y tienen su... Narl tiene en su poder unos polvos que os pueden ser útiles para cegarle. Ah, pero los tatuajes que llevan en la cabeza... ¿sirven para ver? No lo sé. No sé específicamente a qué se refieren. Supongo que Jarl Laxley igual lo sabe. Si nos lo ha dicho, nos... o no sé, o quizás no lo sabe, simplemente le divierte la idea de que lo descubráis vosotros. Movida. Pero sí, si encontráis el despacho o el... lo que sea donde está viviendo Narl, es probable que encontréis cosas útiles. No sé mucho más del sitio. Solo sé que si queréis ir, es mejor que veáis ya, porque tengo entendido que ahora mismo se encuentran distraídos con un torneo de gladiadores. Porque sí, hay espacio suficiente para tener una arena ahí abajo, aparentemente. Y es lo único que sé. Bueno, las alcantarillas de agua profunda son conocidas precisamente por su extensión, ¿no es claro? O ser profundas. Y por el agua. Vale, pues muchas gracias. Si nos indica usted por dónde entrar, yo supongo que iremos cuanto antes. ¿Tenéis un mapa de aguas profundas? Tengo una servilleta y un boli. Supongo que me puede valer. Yo miro a Cornelia. Si alguien tiene un mapa, tiene que ser Cornelia. Estoy seguro. Cornelia saca un mapa de aguas profundas. No tengo dudas. Vale. Pues veis como Carl dibuja unas líneas en el... Bueno, le había sacado el mapa al final, ¿no? Sí. Vale, pues ves como Carl echa un ojo al mapa, busca las calles, está repasando el mapa con los dedos hasta que pone el dedo en un punto y dice, aquí hay una alcantarilla que de nuevo tiene una puerta secreta a la guarida del Sanatar. Si según tengo entendido, da un pasillo bastante peculiar. Y supongo que hay vigilancia, así que tomad, puede que esto sea de utilidad. Y os entrega un pergamino de disipar magia. Lo cojo. Tened mucho cuidado ahí abajo. No puedo hacer mucho más por vosotros, pero por favor no volváis muertos. O no, volver. Si morimos, volver, no vamos a volver. Y de hecho, una mirada de reojo, Odriel. Ya. Suponía. Yo estoy ahí como estoico. Hay demonios de por medio. I have a mission.
No tardéis mucho. No sé cuánto va a durar el espectáculo de gladiadores. Mi recomendación es que entréis con el mayor sigilo posible. Que... y la mayor rapidez posible. Que busquéis el ojo, lo cojáis y salgáis. Y si podéis, sembrad el caos o crear distracciones por todas partes. Pero creedme, no queréis enfrentaros directamente al Sanatar ni a sus secuaces. Vale. Se acaba la música, ¿verdad? No entiendo nada. Yo te os digo que a tope con lo de entrar ahora y eso, pero estoy un poco falta de hechizos, que no es lo único que puedo hacer, pero... Hemos descansado. Sí, hemos descansado ya. Sí, pero yo no recupero hechizos. Sí, no, hemos hecho un descanso completo. Ah, ¿sí? Habéis hecho descanso largo, sí. No he dicho eso. Digamos que esto al final es el día siguiente. Vale. Ok. Sí, no tiene mucha gente. Vale. Estábamos emocionalmente sobrecargados. Besham se va, entiendo, ¿no? Sí, se va, a menos que queráis decir algo más. Él se va. Se va, os va a dejar solos. Oh, bien. La parte de sembrar el caos entiendo que se nos da bien. La parte del sigilo. Ya no tenemos ningún tipo de problema. Es más, creo que en general lo que me preocupa es, y te miro de arriba a abajo y te hago como con la uña clink clink en la armadura. Ah. Si me descubren, puedo decir que soy uno de los gladiadores. Entonces habrá que prepararte. ¿No vale así? Voy a buscar en la cocina algo que manche, en plan... ponerle así... carbón o algo, y le voy a hacer así en toda la cara. Y digo... y el pelo está demasiado limpio. Y voy a por aceite y lo mezclo con alguna porquería de por ahí, chocolate o café o algo así. Y le hago como unos pegotes, unos churretones de mierda en el pelo y se lo intento tapar y oscurecer lo máximo posible. No va literalmente en contra de mi religión. Ahora vas a juego con Tezu. Y... sí. Hueles mejor, eso sí. A chocolate. Me alegro. Así parece... oler mejor. Parece un temible gladiador, ¿no? Correa habla por primera vez en toda esta conversación y dice: componerle un tabardo por encima de la armadura para tapar la rosa grabada bastaba. No. Sí, también eso. Y voy a buscar unos trapos de cocina y los voy a atar y se los voy a poner por encima, en plan, para tapar la rosa. Es suficiente. ¡Ya está! Y le mancho también los trapos de cocina con las manos. La armadura también, porque tengo la armadura impoluta, quiero decir, mi armadura brilla. Y le puedo tirar la papelera por encima, yo también quiero participar. Soy como Carrie, pero con caca. A Carrie. Vale. Bueno. Supongo que puedo aguantar un día así. Te hago así y te digo, no te preocupes. Luego vamos al templo de Sun y nos pegamos unos baños. Sí, vale. Seguimos vivos. Bien. Seguimos vivos. Por favor, no me hagáis utilizar el pergamino. Ya. Que no, que vamos a sobrevivir todos. Está clarísimo. Y hago así como donde me casi me mató este hombre la última vez. Seguro que sí. Va a salir todo súper bien. Pues nada, nos vamos. Cuanto antes vayamos, mejor, ¿no? Ahora casi que pego con vosotros. ¿Insinúas qué? Que... me pongo el gorro de estibador. Que Cornelia va demasiado limpia. Pasó la mano por el pelo de Odriel y se la hace a Cornelia así a la cara.
Creo un chispas mágicas en la mano y te las acerco. Me la limpio en mi ropa. Vale. Vale. Además, bueno, Cornelia no podría pasar por gladiador. Exacto. Tu manager. Bueno, ¿los gladiadores tienen manager? Ahora sí. Ahora sí. Venga, vamos para allá. Tanto antes hallamos, he dicho bésame mucho, que mejor. Vale. Según van saliendo, me quedo atrás. Cornelia esto me calla todo este tiempo, pero me quedo la última y según van saliendo hago prestigitación y le limpio el pelo un poco a Odriel. Igual, Odriel está como en trauma porque está comiendo mierda por todos lados. A propósito, que es diferente a cuando se manchan en la batalla, porque eso es como... Yo quiero pensar que estoy sucio y sexy, como el brujero. Eso es mi... Kind of, sí, yo diría que sí. Pero sí, sí. Y Cornelia lo que lleva ahora es... En vez de llevar su además de su mochila, de su bolso estupendo, lleva un saco importante, una duffel bag importante, que no sabéis lo que hay dentro. ¿Qué hay dentro del saco? Pregunto. Pues tres mudas de ropa limpia, probablemente. Quizá una peluca. La peluca para Harka. Pues ya peluca. No. Además, ¿qué quieres con el fuego así? Bueno, me he puesto un gorro. Ah, vale. Siempre llevo el gorro, sí. Claro. Pues no me acuerdo de si ese gorro en algún momento fue destruido, pero me compré otro probablemente. Da igual, tendrás más. Y si no, seguro que Cornelia tiene más. Tengo una colección de gorros. Tengo. Soy como Jesse Pinkman. Bueno, pues necesito a veces algunas cosas para hacer magia Tizu, así que tengo... Bueno, ya lo descubrirás. Mantequilla. No, no nos queda mantequilla, te la has comido toda. No, la tengo aquí, señor bolsillo. Entonces la has robado toda. Sí. Ya lo descubrirás. Vale. Sorpresa. Vámonos. ¿Vais a hacer algo más? No, vamos para allá. Vale, pues la entrada a las alcantarillas se encuentra en el distrito del castillo. Al principio os cuesta un poquito encontrarla, porque lógicamente al ser una alcantarilla secreta está oculta, pero siguiendo las indicaciones de Carl, accedéis a un callejón muy estrecho y movéis unas cajas de restos de los comercios de allí, y debajo encontráis una alcantarilla de roca que tiene un pequeño detalle de un ojo en uno de los puntos. Dijo que al entrar había vigilancia mágica, ¿no? No dijo que al entrar, sino que en un pasillo al que accedías al entrar, que es probable que hubiera vigilancia mágica. Vale, pues voy a hacer un detectar magia ritual. Abro mi bolsa y saco mi gaita, porque ya no tengo violín, y me pongo en la calle a tocar un... La paro y le digo, Cornelia, ¿qué parte de sigiloso no has entendido? ¿Por qué has traído una puta gaita? Porque no me quedan los instrumentos musicales, ¿de acuerdo, Leorín? Pues toca las castañuelas, Cornelia, no una gaita. No tengo castañuelas. Que dé las palmas. Da palmitas, eso es, así, bajito. No funciona con palmas. Vale, pero ¿tú sabes lo que suena una gaita? Ahora, hablando completamente en serio y conectándolo a la parte de no queremos morirnos. Sé lo que suena una gaita. Sé lo que suena una gaita. Pues no la toques, porque se supone que no queremos que nos escuchen. Entonces, ¿cómo vamos a detectar las defensas mágicas? Pues chica, con el culo, no lo sé. No sé cómo funciona la magia, pero no con una gaita. Tizu, tú no tienes una jerenco muy poderosa y... o algo, yo qué sé. Pero no sé si es magia o no magia. ¿Nos han dado un pergamino? ¿Hacer algo con él? El pergamino es la magia de la lectura. La magia.
gaita? Cuando la encontré. Lo que tengo claro es que no puedes ponerte a tocar la gaita. Por eso ¿puedo... antes de bajar. ¿Puedo tirar a la percepción detectar trampas? A ver si sí. Hay trampas, sean mágicas o no. Puedes. ¿Cuánto he sacado? 25. Vale, no ves que en la losa haya ninguna trampa. No crees que levantarla ni pisar sobre ella vaya a activar nada. No hay nada. No, aquí no. Pero en el pasillo interior. Pues volvemos a mirar. Y luego ya alcanza si quiere el concierto de gaita. Piso la losa. Ves que se mueve ligeramente y que está hueca. Escuchas un sonido hueco. O sea, un sonido hueco no. Escuchas como un eco cuando haces eso. Hay eco. Vamos a tirar de ella para arriba. Sí. Vale, pues retiramos la alcantarilla. Supongo que os ayudáis mutuamente. Digamos que tardáis un ratito en levantarla porque es pesada. Y veis una escalera de caracol que desciende y hay un tenue brillo azulado que viene de las paredes, pero no sabéis identificar a qué se debe. Al final no has hecho el ritual de... No. Vale. Vamos. No, pero espera. Eso es magia, lo de la pared. Sí. Y no me ha hecho falta usar... La luz que viene de las paredes ilumina la escalera. Parece que no necesitáis. Es tenue y es azul. No es muy agradable, pero es suficiente para ver por dónde estáis pisando. Yo bajo, despacito. A ver. Y con cuidado. Empiezo a bajar las escaleras. Yo bajo después de Tizu y procuro ponerme delante y estar atenta. Vale, según bajáis y apoyáis las manos en las paredes notáis una rugosidad y os fijáis y os dais cuenta de que hay tallados a lo largo de toda la pared múltiples ojos, que es de donde viene la luz que ilumina las escaleras. Oh. ¿No se supone que los mismos estos ojos nos ven? A lo mejor alertan de nuestra presencia. Pues usad la cosa que ha dado Besam, la cosa escrita. Sí. Bueno, yo creo que ya estamos aquí. Si nos pueden ver, nos han visto. Pero igual venimos a participar en esa movida de los gladiadores. Vamos, Odriel. Y le pego así. Prepárate para tu combate. Pues nada. Voy yo adelante por si acaso. Y si eso, pues os escondéis. Vamos a intentar entrar rápido, cogerlo rápido, sí. Y salir a todos. Vale, vamos para adelante. Vale, cuando vais ascendiendo, sentís. No sabéis si de verdad, pero al menos os sentís observados por los múltiples ojos. Hasta que finalmente llegáis al final de las escaleras y abrís una puerta. Bueno, os encontráis una puerta. Eso es lo que os encontráis. ¿Solo hay salida por esa puerta o volver por donde habéis vuelto? ¿Listo? Miro por la mirilla. O sea, bueno, ¿tiene mirilla? No, joder. Por la cerradura. ¿Tiene cerradura? Sí. Si miras por la cerradura que se ve al otro lado. Tírame percepción. Percepción. ¿Dónde estaba? Aquí. 14. Vale, se ha sacado justo. De acuerdo. Lo que ves es una sala que está claramente iluminada por medios mágicos, igual que la. Pero más brillante, mucho más brillante. Igual que las escaleras de caracol. Y te fijas en que... Claramente que en que las paredes hay ojos. Pero en este caso son ojos de diferentes tamaños. No son todos del mismo tamaño. Y algunos
parpadean. Algunos están parpadeando. Diréis que son como tallas animadas en la roca. O sea, siguen siendo roca. También te fijas cuando te inclinas de un lado para otro para mirar en los bordes de la cerradura, que hay una criatura brillante flotando en el pasillo. Tírame inteligencia, conocimiento arcano. Arcana. 12. Vale. Tizuke ya es, sabe todo de la magia y de las criaturas mágicas. Porque es, ya está, este es un mago muy cultivado. Sabe que se trata de un sensor de escudriñamiento, que es como un pedúnculo ocular fantasmal, que eso, que viene a ser es resultado de la magia y es en resumen un sensor. ¿Es visual o es de sonido o... Teniendo en cuenta que es un ojo enorme fantasmal, dirías que es visual. Vale. Digo, ¿hay alguien a otro lado? Pues sabes que es, no es una criatura, sino que es un hechizo. ¿Se puede romper con un golpe? ¿Para qué nos han dado disipar magia? No, sabes que es un hechizo que no puedes... O sea, es un hechizo, no puedes cortarlo, ¿no? Vale. Es fantasma, es como... Probablemente atravesarías la ilusión. O sea, es incorpóreo. Sí. Sí. De hecho, ves a través de él el resto de ojos. Hay un guardia. ¿Un guardia? Sí, un fantasma o algo así. ¿Fantasma? Mira, sí. Mira, por... Sí, tú mira por cerradura, se puede ver, está ahí, sí. ¿Miro por el agujero? Vale, pues ves lo mismo que ha visto Tizu. Ves el pasillo iluminado, repleto de ojos parpadeantes en las paredes. Algunos simplemente están quietos y otros sí que parpadean. Y en el, flotando en el techo ves moverse como un ojo. Hay un ojo. Un ojo fantasmal. Hay un ojo fantasma flotante. Que supongo que es la cosa que podrá vernos, que nos ha dicho Besam. Pero no sé qué cojones es, no sé si puedo pegarle un flechazo. Déjame ver. Me asomo al ojo de la cerradura. Si abriéramos un poco la puerta, ¿nos vería? ¿Desde donde estamos? Tendrías que esperar. ¿Ves que va girando? Podrías esperar. Porque digo, no entiendo que no tendría fácil para disiparlo o usar el pergamino sin abrir la puerta. Yo entiendo que tendrías que tenerlo en línea de visión y de... Sí, pero a través del ojo de la cerradura... Yo diría que es complicado. Tienes posibilidades de desperdiciar el hechizo. Y como va girando, se podría correr, ¿sabes? Como en un videojuego, ir poniéndose detrás de él y llegar hasta el otro lado de la habitación. Eso va girando. Sí, pero a diferencia de los videojuegos, no puedes contar el tiempo que tarda en girarse. Porque puede girarse o puede no girarse o... Ya. Vale. A ver, podrías intentarlo, pero requeriría tiradas. Y si las fallas, pues... Ya, te pillas. Usad la cosa que nos ha dado Besam. Vale, me abre la puerta... Avísame y abre la puerta cuando no esté mirando, ¿vale? Y... Le aviso cuando no esté mirando. ¡Ahora! ¡Vete a tomar por culo! Lo disipo. Vale, es como el ojo justo se va a dar la vuelta y... el fantasma como que se corrompe y desaparece en un humillo. Como de purpurina, además. Adiós, no, porque ha hecho Cornelia. ¿Qué? Que ha hecho el hechizo Cornelia, claro que se va a purpurina. Vale. Y el pergamino también.
Vale, pues... Vamos. Entramos. Vale, pues encontráis en medio de una sala llena de ojos por todas partes. Son consistentes con la decoración. Esto es demasiado alta para mí. Cornelia, ¿tienes pintalabios? No te oigo, Ares. ¿Tú qué crees? Que por supuesto. ¿Me pintas algún ojo en la armadura, por si acaso? Igual no vamos a pararnos aquí en mitad para que os pongáis a pintar jaros. Porque creo que es el momento. Pero era por seguir la estética. Tú, no, vamos, entramos rápido, además, venimos rápido. Se los tatúan en la calva. Ah, y no queremos. Yo no quiero perder mi pelo. No, tijera. No. No, dejadle el pelo en paz. Que ya suficiente se lo he jodido ya. Bueno, lo tienes razonablemente limpio. O sea, lo tienes razonablemente más limpio que cuando te lo han manchado. Da igual. Podrías te plantea cortarse el pelo si con eso se quita la mierda, ¿eh? El pelo se limpia, Gabriel. No, avanzamos. No iba a hacerlo porque... Pero bueno, así para que visualmente lo veáis, os he dejado un mapa. Pero tampoco le des muchas vueltas al mapa. O sea, simplemente para que podáis... Sí, más o menos, saber qué habitaciones hemos pasado. Hemos entrado por aquí, entiendo. No, habéis entrado por aquí. Vale. ¿Vale? Pues para adelante. Seguimos. Un segundo. He entrado por... ¡Ah! No quiero hacer eso. No, da igual. ¿No se puede dibujar un...? Ah, freehand. Sí, aquí está. Freehand. Déjame seleccionarla, cabrón. Por aquí hemos entrado. Y vamos por aquí. Estáis aquí ahora. Vale. Eso es lo dicho. En este lugar todas las puertas son de piedra. Todas las puertas tienen marcas de ojos. Tenéis... ahora mismo están las dos puertas cerradas. Y hay múltiples ojos en todas las paredes, parpadeando. Algunos fijos, otros se mueven vigilando. Hay una puerta hacia el norte y otra hacia el sur. La puerta hacia el sur es doble. La puerta que hay hacia el norte es... una única puerta, no es doble. Besam no ha dicho que se oye tenemos... algo detrás de alguna de las puertas. Tiradme. Bueno, vais a investigar la sala. Sí. Sí, rápido, así en plano que se pone encima. Sí. Hombre, es que aquí hay muchas puertas con ojo. A mí esto no me gusta, me siento incómodo. Yo tengo además ojo para el detalle. Vale, pues tiradme percepción. 20. Vale. 15. 16. 9. Uy, yo 14, pero me he equivocado. Vale, Leorin y Odriel, no os percatáis de mucho, estáis demasiado distraídos por los ojos. Harka y Cornelia, cada una os situáis en una de las puertas, y en la superior, en la del norte, no escucháis nada, y en la inferior escucháis como jaleo, de una multitud, pero no está directamente detrás de la puerta, la escucháis en la lejanía. Yo creo que me he puesto en la del norte. Segundo, voy a bajarme un poco la música de esto. Igual por la zona del jaleo, ¿no? Pues por el otro lado. Depende que nos vaya un segundo. A llevar. ¿Qué esperamos, no? Depende que nos vaya a llegar más directamente a la piedra. Ah, ¿no? Y Tizu se ha marchado.
No, estaba investigando la... Ah, que eso es Rafa quien ha dicho lo de un segundo, vale. Se me había olvidado. Tizu, que es quien más ha sacado. Mientras el resto estaba investigando las puertas, él estaba mirando atentamente los ojos. Y... ha descubierto que uno de los ojos, una de las tallas, tenía un diseño muy peculiar. Y tienes la sensación de que el relieve te indica que se puede apretar. O sea, estaba claro. Ah, vale, que el sonido ha sido interesante. Sí, apretado. Vale. No te voy a dudar ninguna, aquí. Vale, pues cuando lo aprietas, la puerta con un crujido se abre hacia adentro y se aparta y revela un pasillo curvo. ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Oye, es una ¿qué puerta. Ha pasado? ¿Quién viene? No, es una puerta. Hombre, me he metido dedo en el ojo y abierto. Si fuera a esconder una piedra tan valiosa en algún sitio de aquí, supongo que sería detrás de una puerta secreta, así que... Y siempre hay que meterse donde no quiere que te meta. Es mi filosofía. Vale, pero aún así, Tizu, echa un ojo. Tú que sabes lo de ver trampas y esas cosas. No, vale. Sí. Va a mirar trampas. Tírame percepción. 25. Jesús, has criticado. Ah, no, has sacado. No, o sea, 19. No ves que haya ninguna trampa. No hay nada. Vale. Pues supongo que tiramos por aquí, ¿no? Vale. De todas formas, sí. De vez en cuando podés. Yo no, pero yo no la voy a tocar, pero podéis consultar la piedra. La otra vez más o menos nos dio. ¿Quién la tiene a todo esto? La tenías tú, creo. Ah, la tengo yo. Pero si vas a estar buscando trampas, pásamela. Vale, te la paso. Toma. La cojo. En el saquito. Vale. ¿La tocas? Oh. Sí, meto. Siempre me da como yuyu. Oh, piedra de Golor. Dime, ¿dónde está tu segundo ojo? Vale, pues... automáticamente entras en un trance. Y ves... Es extraño, porque... la primera vez que lo tocasteis visteis como... oscuridad, de alcantarillas y demás. Y ahora ves... como si estuviera otra vez dentro del agua. Y... ves como... ves la arena del fondo. Ves... coral. Y justamente antes de que... de que se desconecte la conexión contigo, ves como una criatura enorme que pasa delante del ojo y no sabrías decir si son como unas escamas. ¿Esto es el dragón? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué se cuenta la piedra? Creo Habla que me claro. ha enseñado al dragón. ¿Pero es por aquí o no es por aquí? La piedra, o sea, notas que... de la piedra notas una sensación positiva. De... no te está echando del sitio en el que estás. No te está... O sea, recordad que la piedra podría llegar a controlar un poco a la gente. Sí, ligeramente. Sí. O sea, no... Sí. Parece que estás en el sitio correcto. Aunque se te hace raro la visión. Porque no encaja con el lugar. No lo sé, pero me ha enseñado el fondo del puerto y creo que al dragón. ¿Entonces vamos mal? No. Me ha dicho, aquí hay algo. ¿El fondo del puerto? ¿Y el dragón? ¿El dragón del puerto o qué dragón? Sí. Dragones no, gracias. Tú y tú. ¿Por qué no? Es el dragón majo. Está movida. ¿Por aquí entonces? Sí. Vale, entráis en un pasillo. Que es el siguiente. Os lo voy a revelar.
Estoy escuchando como ruido de alguien. Sí, ¿cómo es? Sí. No sé de dónde entra un ruido horrible. Rafa. Es Rafa. Es Rafa. Maldito Rafa. ¿Mío? ¿Pero el qué? Sí, está como estática. Sí, entra como... Ya está, sí, ya nos escucha. Vale. Sí, ya está. Vale, ya veo el pasillo. Entréis en un pasillo que es como 20 pesos. Sí, es 20 pies de ancho, es bastante ancho. Algo más estrecho de la habitación en la que estabais. También está mágicamente iluminado. Y aunque hay unas diferencias con respecto a la habitación anterior, y es que en esta hay una decoración extra. Está repleto de estatuas. Bueno, son estatuas un poco raras. Son estatuas que no os esperáis que estén ahí. Además, están en poses un poco extrañas. Si os fijáis un poco más, os dais cuenta de que son estatuas humanoides, todas. Y son, diríais que casi os da la sensación de que es gente real a la que han petrificado. Vale, no quiero ponerme paranoica, pero esto es puta magia de mierda, once again, y esto es gente petrificada, como que me llamo Leorin. ¿Están colocados en plan de decoración? Están de decoración, están puestos sobre pequeños altares. Pero que no los han petrificado aquí, eso es bueno. Están a los lados de todas, o sea, por toda la pared, a los lados. ¿Alguien quiere mostrar su curioso sentido artístico al tiempo que acojona a cualquiera que entre en esta habitación? Si veis algo raro, cerrad los ojos, por si acaso. Vale, pues vamos a salir de aquí cuanto antes. Sabemos lo que es un contemplador, sí, ¿no? Yo qué voy a saber. Sabéis lo que es un observador, porque lo habéis visto. Vale. Los observadores os habéis enfrentado a ellos. En una Perdón. Que recuerdo que además en la primera partida, cuando nos vimos con el bicho este raro, Leorin y Tizu sí que parecían haberlo conocido. Pero antes. Eso era un azotamentes. Sí, sí, pero quiero decir, a lo mejor también. Es decir, como son como dos primos. Sí, es verdad, Tizu y yo sí que. ¿Hay alguien que parezca especialmente joven e inocente? O... Pues. ¿Qué pasa? ¿Te quieres sentir representado? No, pero igual podemos salvar a alguien. De hecho, son cuatro humanos, tres goblins, dos drows, un enano, un mediano y un tiefling. ¿Pero está Boblin? De todas formas, mientras estáis hablando de esto, estáis escuchando unos cascabeles y una risa. ¿De dónde viene? No os es difícil verlo porque veis dando piruetas por el centro del... Cuando dais la curva al pasillo, veis en el centro del pasillo a un gnomo como con una vestimenta de payaso, de juglar, dando piruetas por el pasillo. Hola. Me han condicionado para sospechar instantáneamente de los juglares en partidas de bufones. Y tú le saludas, de verdad, tal cual. Le hemos visto, nos ha visto, ¿no? Mejor ser majos. No. Estaba ahí, yo iba a escondernos. Parece majo, le puedo saludar. No. Ya es tarde, ya lo he saludado. Bueno, sí. Te has saludado. Sí, joder, macho. Vale. Ves que el gnomo se para en seco y te mira a ti. ¡Oh! ¡Visita! ¡Qué bien! Y se ríe y parece que sigue moviéndose constantemente. Inquieto, pero como si estuviese intentando entretener a alguien que no está ahí. Hola. Sois nuevos. Es inofensivo, ¿veis? Es majo. Venimos acompañando a este gladiador tan poderoso y fuerte. Ajá. Estáis muy lejos de la arena. ¿Qué estáis buscando? Ya, es que
El baño, estamos buscando el baño. ¿Es por aquí? Dejando a mí. Que tenemos prisa, que nos piramos, chao. Y empuja a la gente. Ok. No es por ahí. Sí, nada, no te preocupes. Creo que ¿por dónde es? Creo que necesitáis mi ayuda. Vale, sí, perdona, ¿cómo te llamas? Oh, yo me llamo Pie Inquieto, visto y no visto. Encantador nombre. ¿Es nombre artístico? Me encanta. Y me encanta el traje, tengo que decirlo. Oh, los cascabeles, Paul Choice. Como hemos dicho, nos hemos desviado porque nuestro gladiador necesita antes de ir a la arena. Pero nos hemos perdido un poco. Si pudieras echarnos una mano, te inquieto. Os puedo ayudar si contestáis a un acertijo correctamente. Sí, sí, sí. Excelente. No tengo tiempo para esas gilipolleces. Cojo y le pego una opción al... No. Vale. De acuerdo. Vamos a escuchar este acertijo. Muy bien. Y parece que se hincha. Es plátano. Es importante. No contestes antes de tiempo, puede que pase algo malo. Ah, vale. Vale. A ver. Podemos. Espera. Si nos propones el acertijo, tenemos un tiempo para pensarlo todos juntos antes de darte una última respuesta. Ay, hacéis muchas preguntas. Sí, tenéis un tiempo. Si acertamos, ¿qué nos das? Premio. Si acertáis, os digo qué hay detrás de cada una de estas puertas. Estupendo. ¿Y si fallamos? Se ríe y no dice nada. ¿Qué nos está ocultando? ¿Qué nos va a pasar si fallamos? Esto lo sé. Ah, que bueno, perdemos venga. El premio. Pues que escupa. Venga, el acertijo. Con una sonrisa llego. Descanso en la escabechina. Aunque pueda contagiarte, soy la mejor medicina. ¿Qué soy? A ver, con una sonrisa llego, descanso en la escabechina, aunque pueda contagiarte... Perdona, ¿puedes repetir los últimos dos versos? Con una sonrisa llego, descanso en la escabechina, aunque pueda contagiarte, soy la mejor medicina. ¿Qué soy? ¿Es la risa? Es la risa. Es evidentemente la risa. Pues que Pie Inquieto empieza a reírse y dice, ¿habéis acertado? ¡Es la risa! ¡Ah! Qué divertido. Qué bien. Bueno. Estabais nerviosos, ¿verdad? Sí. Tienes mucho trabajo tú como bufón, ¿verdad? Te buscan en toda la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí en este pasillo? Es un bufón, es evidente. Cornelia, es que no lo ves. Estoy admirando mi futuro. Ajá. Ah, ¿te van a convertir en piedra? Puede. Tengo la sensación de que el Sanatar se ha cansado de mí. Bueno. Pues, ¿por qué no sales por patas? Porque... no sé. Llevo muchos años aquí abajo. Puedes hacerte una vida fuera. Abandona tus cascabeles y corre. Tengo que pensar en ello. No, Pie Inquieto. Le pongo la mano en el hombro. Ay... toda una vida fuera para artistas emprendedores como tú. Pero primero queremos saber qué hay dentro. Así que, si nos vas diciendo qué hay detrás de cada puerta. Vale, un segundito. Vale. Os voy a poner en el mapa, os voy a señalar puertas, ¿vale? Vale. ¿Hay tres? No puedo señalar. Ah, con esto. ¿Cuántos hay? Sí, 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 lo estamos viendo. Esta de aquí está llena de borrachos. Yo que vosotros no entraba. Vale. Borracho. Vale, pedo borracho. Muy bien. ¿La del medio?
Esta de aquí es la habitación de Noska. ¿Quién es Noska? Noska es... es uno de los... Noska es mal. ¡Qué gracioso! Podría ser un bufón. Sí, podría. Noska es uno de los sicarios de Xanatar. Tiene dentro vale. una criatura y duerme en... Duerme dentro de una bañera, ¿eh? Es un tipo un poco raro. Bueno, a ver, la verdad es que lo de Noska tiene pinta de ser en plan ruca o... Sí, ¿no? No lo digáis, no digáis el nombre, no me falta. Crotolamo, no lo digáis en alto por si acaso. Vale, va, y... Vale, no, no, este pavo no nos interesa. ¿Qué hay en la siguiente? ¿Que duerme en una bañera? Aparentemente. Claro. ¿Tienes camas? ¿A qué? Tenemos camas, pero le gusta dormir... Escamas. Escamas. Ah, escamas. Noska... Bueno, no sé si tiene escamas, no sé qué tal se cuida la piel debajo de la ropa, pero hasta donde yo sé, Noska es un enano, un escudo. Vale, continuamos. Siguiente, siguiente puerta. Esta es la habitación de Amaergo. ¿Amargo? Amaergo. Pero sí, es un poco amargo. Es un poco amargado. Es un tipo peculiar. ¿Y qué? ¿Y solo hay esas dos puertas? No, al otro lado hay otras tres. Aquí. Supongo que es por donde tenemos que ir para la venta. Espera, tengo que mirar esto. Perdón, un segundo. Tengo que mirar los números. Ah, este es el taller de Thorbin. Taller. ¿Algo más que queráis saber? Puedo ir con ahí vosotros. Puedo acompañaros. Pero solo si me prometéis que me vais a sacar de aquí. No me apetece hacerlo solo. La puerta está abierta. Puedes irte. Qué inquieto. ¿Saben? ¿Solo hay esas cuatro puertas? ¿O las otras al otro tres? Lado, estos son pasillos. Esto y estos son pasillos. Vale. Él, si les enseñas cosas, los va, os va. Oh. A ver. Claro. Buscamos una cosa y creo que no va a estar en la habitación de esta gente. Estamos un ojo, ¿no? ¿A dónde llevan estos pasillos? Este pasillo de aquí. Os lleva a un sitio en el que os recomiendo no entrar, porque está lleno de gente. Vale, pasamos. Tú, Pinquieto, ¿Pinquieto te llamabas? Sí. ¿Dónde? ¿Aquí dónde guardáis las cosas de valor? Así resumiendo. Por todas partes. En todas las habitaciones hay algo de valor. ¿Y el...? ¿El pasillo de en medio? ¿Esto? Uh-huh. Eso es un acceso a la planta inferior. Buscamos un ojo. Hay mucho, pero buscamos solo uno. Uf. ¿Y el pasillo de abajo? Buscar un ojo aquí es como buscar una hoja en un pajar. Mira, Cornelia, coge la piedra, tira al aire y que nos diga por qué pasillo hay que ir. Enséñasela. Igual es parecida. Pero si él vive aquí, a lo mejor sabe cuál es la habitación de Narl. Sí, ¿y hay algo aquí, algún elfo oscuro? Sí, Narl. ¿Dónde está? Es el consejero de Xanatar. Probablemente esté con él en la arena ahora mismo. Vale. Lo que Última nos interesa. Pregunta. ¿Dónde está el baño? Pues no sé si han especificado baño en este mapa, pero... Sí, siempre está bien saberlo. A ver, no queremos ir a la habitación de la gente, tenemos que decidir un pasillo por el que ir, supongo. En teoría queremos encontrar también las cosas de Narl, así que... Sí. Bueno, pero eso es secundario. ¿Dónde está el brillante? No tan secundario cuando tiene unos polvos que nos pueden hacer imposibles. Ya, tú también sabes hacer eso con pelusa que encuentra debajo de mi cama. Pero solo a uno.
No, a ver, si aquí hay un señor que puede convertir a la gente en piedra mirándoles y tiene unos polvos que pueden cegar a esa criatura. Vale, sí, pero a ver, aquí a pero lo no que... tengo, pero no tengo interés en ir a matar. A ver, aquí hemos venido a lo que hemos venido, y si de paso podemos cogerle lo suyo a Yarlakle, o bien, y si no, pues que le jodan un rato, que no me están pagando a mí aquí por hacer esto. Efectivamente. Tal cual. Así os lo digo. Vale. Buscamos una piedra preciosa, como de este tamaño. ¿Enseñársela? No. Vale. Ni idea. Hay... Cada uno guarda su pequeño tesoro en su cuarto. Y he visto piedras en las manos de la gente, pero... Esto es algo muy importante, así que probablemente lo tenga tu jefe bien, vale, guardadito. Y alguien que pase mucho tiempo en el puerto... O que tenga una criatura con escamas... El Sanatar. ¿Cómo que el Sanatar? Pero bueno, sí, pero ¿quién del Sanatar? Sanatar con mayúscula, Sanatar. Sanatar, ¿no? Sanatar. El nombre propio. Ah, tenéis un Sanatar. Juego aquí que se llama Sanatar. Bueno. Claro, es el jefe de todo. Y tiene escamas y vive y va al puerto. Mira, ha llamado su organización criminal con su propio nombre. Se puede ser, sí, más cutre. Vale, pues entonces está claro que queremos ir a donde sea que Sanatar guarde sus tesoros. Así que, ¿eso por dónde es? No sabría deciros exactamente, porque nunca he visto los tesoros del Sanatar. Pero sé que hay una habitación que guarda muy bien, a la que no deja entrar a nadie. Esa. ¿Dónde está? Está... Se puede acceder desde diferentes sitios. Desde... Por este pasillo de aquí. Vamos. Pero nunca he entrado, no sé lo que hay dentro y no sé lo que podéis encontraros dentro. De trampas. Bueno. Vale. Muy bien. Vale. Qué inquieto. Es hora de que vayas y alegres la vida a la gente con el arte de la payasería. ¿Estáis seguros de que no necesitáis mi ayuda? A ver, si se quiere venir, que se venga. Realmente. ¿Y qué va? ¿Y qué va? ¿Qué va a hacer? Ya, y vamos a dejar que se vaya y diga, ¡ay, me encanta con gente! Puede vengarte de tus amos. Ah, no, venganza tampoco es algo. ¿Cómo busco, eh? No se puede. No creo yo que pueda vengarme. Bueno, pero si él conoce el sitio, a lo mejor podría seguir guiándonos después. Es fácil, me acoge el cuchillo, la parte con punta va dentro de tu amo. Vale, ya está. No. De todas formas, ¿estáis seguros de que queréis entrar ahí? Pues... ¿Y? Hay que. Sí. Y eres, por gusto. Eres libre de marcharte, pero si le dices a alguien alguna vez que nos has visto aquí, vamos a encontrarte y vamos a hacerte tragar los cascabeles. Y luego vamos a agitarte y a usarte de mara. Ah, bueno, eso es mucho mejor de las cosas que me han hecho aquí, así que... Me da igual. Vale, pues que puede venirse, pero vamos. Pa'lante. Antes de que se acabe toda la movida de los goleadores y empiece a llenarse esto de la gente que vive aquí. Vale, un segundo. Vale, pues es un pasillo corto. Uh-huh. Voy a revelar el área. Ahí tenéis que terminar una puerta. Está... Pruebo el pomo, ¿está abierta? La puerta está abierta.
Pero no, no son pomos, son puertas que tenéis que empujar, son... Son de roca, ¿no? Son de roca. Sí, sí. Ah, vale, pues... Escucho, ¿vale? ¿Qué has dicho, Rocío? Que nos escucha. Que me... Ah. Pues la empujo. Vale, pues... ¿qué, la abres de todo o empujas un poquito? No, un poquito para poder asomarme. En plan, un poquito a mirar. Vale, lo que ves dentro es una sala enorme, es una sala inmensa. Sí. Con los techos muy, muy altos, de 40 pies de altura. Joder. Sí. Vale, de la misma forma está iluminada también por medios mágicos. Toda la planta está enlosada con baldosas de mármol negro. Es mucho más elegante que el resto de habitaciones. Además, las baldosas en el centro ves que tienen como algún dibujo que no logras ver del todo, pero probablemente asumes que se trata de un ojo o varios ojos. Seguro. Sí. Hay una protuberancia en el techo que dirías que es una campana. Que está colgando en el centro. Vale. Y junto a las paredes sigue habiendo estatuas, docenas de estatuas de humanoides. También en posturas como de terror. Oh, Dios. Un segundo. Sí, tranqui. Vale, y ves que en el centro, pasando de un lado a otro, parece haber lo que es un elfo oscuro. Okay. Desde aquí no ves nada más, no sabes si hay más criaturas o no. Lo único que tienes a ver es un elfo oscuro porque entra y sale de tu visión. La sala es inmensa, ¿no? Habías dicho. Es muy grande, sí. Vale, me giro, es una sala muy grande. Hay un elfo oscuro. ¿Pero es nuestro elfo oscuro o es un elfo oscuro cualquiera? No lo sé, no sé cuántos elfos oscuros hay. Yo qué sé. De momento solo hay uno. Veo uno que entra y sale. O sea, en plan que se está moviendo por la sala. Uh-huh. Pero vaya que hay alguien. Me giro al gnomo y le digo, ¿quién es ese pavo que está ahí? Ah, perdón, me lo habías dicho a mí. No sé, no lo veo. Si me dejas mirar. Lo agarro así y lo asomo. Hasta lo levanto y lo asomo. Oh, ese es Nirl. Parece estar nervioso. Yo lo entiendo. Aquí todos estamos muy nerviosos. Oye, ¿por qué no nos lo distraes un ratito? Que lo podemos pasar. Hace un showcito. ¿Por qué debería hacer eso? No sé, te estamos ayudando. Es una galleta si lo hace. No me estáis ayudando, os estoy ayudando yo a vosotros. La galleta estaría bien, pero... Bueno, pero la verdad es que no me gusta Nirl. No quiero hacerle reír. ¿Es Nirl o es Narl? ¿Cómo que es Nirl? Narl. Vale, Narl es que a veces le llamo Nirl. Vale. Ese es el tío que buscamos. Vale. Sí, sorry. Vale. Ah, vale, pues os digo. Ah, vale, pues este es el pavo que buscamos. ¿Qué había que hacer con este? Pues matarlo. O robarle las cosas, aunque sea. Sí, eso es. Estáis solos. ¿Qué hacemos? Yo creo una ilusión de Jarlagle a cuatro patas. ¿A cuatro patas? ¿What? No le puedo tirar muy alto. Está a cuatro patas. Vas a hacer que vaya así como la niña de... No, haz que vaya como la niña del exorcista del revés. No, va a cuatro patas. ¿Qué cojones, Corre? Y meneando el culo. ¿Por qué la vida? Va como sexy, como vídeo de cantante de pop, ¿sabes? ¿Qué pretendes, Alex? ¿Estás tú dentro de la ilusión? No. No, vale. Vale, ¿y qué haces con eso? No lo sé, esperar a que lo vea y ver qué hace. This is not working. O sea, está entrando gateando. Sí. Sexy.
O sea, es discusión. Yo, claro, como grites de la voz de alarma, me cago en Dios, Cornelia. Vale, nada más verlo se queda en shock. Y... por lo que sea. Sí, por lo que sea. Y ves como una criatura... se levanta y arrastra un poco y se abre el chaleco. La ilusión, ¿cómo es? No es corpórea, ¿no? O sea, si la pasas, la atraviesas. Sí. Vale, ¿ves cómo delante de tus ojos fugazmente aparece una masa de carne enorme que tiene como unos decenas de tentáculos colgando? Que tiene como una boca enorme que dirías que es un pico, que pasa muy rápido e intenta cogerle la cabeza, pero la atraviesa. Y ves que Narl se queda en shock de... ¿qué está pasando? ¿Qué pasa cuando alguien atraviesa la ilusión? ¿Se queda estática? Sí, ¿o desaparece? Pero la persona, la criatura que ha interactuado con ella ahora sabe que es una ilusión. Pero pues la criatura sigue intentando comerse a Jarlaxle ilusión hasta que se para en seco. ¿Pero cómo es ese bicho? Es básicamente un cerebro enorme, muy grande. Si como la imagen. Mascota que tenía en la primera partida. No, porque era. Es como un perrito, como un gatito sí, cerebro. Era un cerebro perro, vale, esto es peor. Esto es un pájaro perro. No, un pájaro cerebro. Un momento. Vale, no sé si se verá en pantalla, pero. Oh my god. Así. Sí, vale. Ah, ¡ay, es vale. Muy cookie! Va a tener como un pico de águila. Y es como un cerebro. Le lleva que en tiene... el hombro. No, no le lleva en el hombro, lo tiene detrás. Lo lleva en el hombro. ¿Te has visto lo que pesa? Lo lleva en el hombro. Bueno, si tú quieres hacerte esa ilusión. Sí. Podéis tirar para saber qué es. Sí, ¿qué vale? Hay que tirar. Hay que estar. Entiendo que esto sería. Arcana. ¿Arcana? Es que nunca sé, con los bichos nunca sé si es arcano o naturaleza. Si es un bicho mágico o hecho con magia o tiene magia o es de otro plano o arcana. Religión, si es algún tipo de demonio. Venga, voy a decir que arcana. Porque no es una bestia. 20. 20 natural. Para total de 25. Le digo, mira un perrito. 19. Vale, natural. Pues... me he pifiado, es que vaya mierda. ¿Por qué me odian tanto los dados del Roll 20? O sea, es que es una aberración. Que una aberración claramente maligna. Que es. Ya lo sabía, es muy feo. Sí, es que es básicamente un cerebro con tentáculos y un pico. Es como, en verdad es como un. Tentacruel de estos, un poco. Es un bicho de Bloodborne. Sí, no sé cómo se traduce esto al castellano, pero sí que es de un plano paralelo. Y que es básicamente una creación horrible. Es extraplanar o ajeno, ¿no? En castellano. Far Realm, que no sé cómo se llama en Outside. Sí, supongo que será extraplanar. Outsider es ajeno. ¿Sabemos si tiene algún tipo de debilidad o algo? Sobre estos bichos hice yo un trabajo. Sí, porque hace vale, pues lo que sabes es que es inmune al a Lightning. Ajá. A Cegado y a Prom. Hombre, pero que no tiene ojos. Eso es. ¿Y qué puede hacer? Mirarnos pues muy fuerte. Te puede atacar con los tentáculos, muy fuerte. Con el pico. Vale. No puede ser cegado. Levita. Y cuidado con el pico y los tentáculos. ¿Levita o se apoya sobre los tentáculos para caminar? Levita. Vale. Los tentáculos al fondo solo tienen como unos. Gabardina. Unos pinchos. Levita, es muy elegante.
Bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y rápido antes de que el pavo ese se asome a la puerta. Yo saco el arco corto. Y le apunto. Al elfo oscuro. Vale, no. No parece haberos visto, pero está buscando. Vale. Está acercándose hacia la puerta, que está, entiendo que está entreabierta. Sí. Pero se mantiene a distancia. Parece que está preparado para lo que pueda salir de ahí dentro. Y vamos a aprovechar las sorpresas del momento. Si pega primero, pega dos veces. Pegad, pegad. Tengo cuerdas, creo que vamos a hacerle un bonito paquete. Va. Pues venga, vamos a pegarle. Vamos allá. Vale, pues espera. ¿A la de tres le disparamos todos? ¿O? Venga. Yo no le disparo. A la de tres le doy una patada a la puerta para que se abra del todo. No puedo, no puedo concederos el sorpresa porque está alerta. O sea, no, está, ya, ya. Está vale. Preparada, ¿vale? No, sí, sí, está claro. Pero nada, ahora hacemos eso. Leorin le da una patada a la puerta. Tiene el arco también de fondo, en plan preparado. Y. Preparados estamos. Vale. ¿A quién estamos disparando? ¿Al bicho o al elfo? A quien quieras. Sí, pero a ver, quieras. Vamos a focusear, ¿no? A elfo, a elfo. Primero a elfo. Yo no ataco de lejos, sorry. Como una piedra del suelo. Sube corriendo a agarrarle con la maza al amorfo. Ahora lleva la espada. Pues es la espada. Ataca igual, sí, pero es más steady. Vale, pues tiradme iniciativa, porfis. Vale. Sácanos, sí. Sí, es verdad, que si no. Sí. Chan, 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 chan. Ahí tenéis. A ver. Tenemos que sacar el muñeco y pincharlo. Sí, tienes que sacar el muñeco. Yo voy a sacar unos tokens aleatorios también. Uy. No me acuerdo cómo se sacaba el muñeco. Esta habitación, ¿no? Entiendo. Dicen tu nombre. Uh-huh. Y arrastrarlo fuera. Ah, vale. Eso era. Cierto. ¿Dónde? En la segunda pues. Gracias, ya está, ya está. Y ahora, iniciativa. Es que mis dados son horribles en los 20. Yo tenía un token de un. O sea, mirad vuestras tiradas y mirad la mía. Sí, la verdad es que yo he tirado mal y aún así no es tan mal como tú. Menos uno a la destreza. Rafael, ¿qué te voy a decir? Antes he pifiado. O sea, mira mi tirada inmediatamente anterior en esto, en el chat. He pifiado. Vale. Todas mis tiradas son malas en Roll20. Es algo que yo he aprendido a aceptar. Añadir al turno, ¿no? Vale, esto era así. Pues ya no me acuerdo. Añadir al turno. Yo digo, no nos lo carguemos para que pueda decirnos dónde tiene la piedra, porque este fijo que lo sabe. Sí, es el consejero del Sanabar. Uf, qué mala tirada. Vale. Vale, este es un 8. Y este pobre. Vale, son 4. Creo que vais todos primero menos Odriel. A ver, tiene esto. Sentido porque yo me tengo que acercar. Vale, pues no le pilles por sorpresa. Por sorpresa está preparado. O sea, puede hacer o sea, tiene contraataques, puede hacer lo que sea. Pero empieza primero Tizu. Voy a poner música. ¿Se considera que estamos ocultos? O sea, este es sneak attack, este ataque. Bueno, tú sales de cobertura. Entiendo que sí. Claro. Si te haces... Le voy a disparar con el arco corto. ¿A quién? ¿Sabes? El elfo está detrás del bicho está grande. Está detrás del bicho, sí. Nah, pues al bicho grande entonces. Vale. Tiro de arco corto. 26. Joder. Es que no lo voy ni a ver. Podría mirar. Bueno, lo voy a mirar igualmente por si acaso, pero. Sí, le das de sobra. Vale. ¿Le entra el sneak attack, entiendo? Oh. Sí, entiendo que sí, porque está saliendo de escondido, ¿no?
Sí. 7 y 9, 16. 16 de daño perforante con la flecha. No sé, cago ahí. Vale. Vale, ¿vas a hacer algo más? ¿Ves que la flecha se clava en el grel y supones que hace lo que es un grito de dolor? Porque escuchas como un sonido súper irritante y metálico salir de su pico. ¿Cuánto le habías dicho? Perdón, ¿17? 16. Ah, 16. Con mi acción de movimiento, voy a venir correteando hasta aquí, haciendo unos saltitos de pájaros. No sé si me da, no sé cómo de grande es la habitación. No sería de aquí a aquí. La habitación es muy grande, puedes bordearle. O sea, tú hasta que no me indiques que entras en su área de efecto, en su área, no vas a entrar en su área. O sea, pero había... Quería esconderme. No sé si hay columnas. Hay estatuas. Está todo, va, pues, todo lleno de estatuas alrededor. Pues me quiero apartar y esconderme detrás de alguna con la acción bono gratuita de pícaro. Vale, ¿para esconderte necesitabas tirar o...? ¿Sí, tengo que tirar stealth, sí. Vale, de hecho, tiras 17. Vale, y tengo que tirar... ¿Cómo iba esto? ¿Tengo que tirar yo para...? No lo tengo muy claro, creo que... puede ser la percepción pasiva. Sí, la percepción pasiva. Vale, pues te digo. Las fichas de monstruos no tienen de percepción pasiva, pero bueno, supongo que serán un 11, un 12. Suele ser... Así que sí, la pasas de sobra. Suele ser 10 más su percepción, suele ser la pasiva normalmente. Sí, pues... ¿Y qué más habías dicho entonces? Yo he sacado 17, así que. Vale, entonces. Sí. Entonces la pasas. Vale, pues me escondo. Es mi turno. Vale, Jarga, tu turno. Vale, pues voy a correr hacia el bicho y atacarle. Y voy a tirar. ¿Podría intentar tener flanqueo con Odriel? Odriel no está ahí todavía, no le ha tocado. Yo todavía no estoy, es que soy el último. Vale, pues entonces como te hizo disparado, pues no, supongo que no tengo. ¡Vamos! 15. ¿15 le da? ¿Al bicho? ¿Sí? Sí, le das. Vale, pues son 5 y 6, 11 y le hago un segundo ataque. Que son 17, que supongo que le doy. Y 3 y 6, 9, o sea que son. He dicho 11 y 9, son 20, cortante en total. 20 en total. Sí, cuando veo que se abre la puerta de una patada y que Tizu dispara, yo corro y le arreo dos cortes. De acuerdo. ¿Es tu turno? Ya está. Es que empieza su cuerpo bulboso empieza a abrirse y a gotear una sangre muy brillante mezclada con sus humores. Es que no sé qué tiene dentro este bicho, pero es porque no tendrá órgano. No sé si tendrá órgano nada, en el cerebro. No tiene nada. Me parece bien. Como una de esas sus humores. Sí, o sea, caen cosas. Las aplastas y hacen como casco. Y las antiestrés. Sí, por dentro suenan como. Vale, pues Cornelia, es tu turno. Yo le voy a hacer burla cruel a este hombre, pero mi forma de burlarle es que de burlarme va a ser que me voy a poner detrás de la ilusión de Jarl Axley y me voy a poner a bailar con él. Le voy a hacer el backup dancer. Así que tiene que tirar. Tienen que tirar salvación de sabiduría contra 16. Joder. No, no te digo. O sea, ¿estás tirando contra el Grell o contra el Drow? Contra el Drow. Vale, nada. Se lo a ver, burla contra el cerebro era un poco precaria. Contra el otro tiene más sentido. A ver, tiene cerebro, o sea, es inteligente, pero. Es todo él, un cerebro. No la pasa. Claro, pero burlarse bailando con Jarl Axley es como bueno, no es este que me trae burla. 5 puntos de daño psíquico mientras Jarl Axley hace así.
Y tiene desventaja en el primer ataque que haga en su turno. Vale. Desventaja. Desventaja. Vale. ¿Vas a hacer algo más? No. Me quedo a una distancia prudente. Al ladito de mi ilusión. Que no sé dónde está. Pero teatro de la mente. Pues Leorin, tu turno. Vale, pues yo voy a salir de la cobertura con Macho Tizu y voy a dispararle también con el arco corto. Con Sneak Attack puesto. 17. ¿Al Garel no? Sí, al bicho. Le das. Cerebro. 14 de daño. Vale. Y después me muevo pues para coger cobertura detrás de alguna de las estatuas. Imaginemos que sí, tendrías que, tendrías que tirar. Vale. Sigilo. Ok. 23. Vale, sobra. Te consigues esconder. Listo. Vale, ahora le toca al mago que lo... Al Drow, que veis que es un mago, porque lo primero que hace es... echarse... identificáis como que se echa armadura del mago. Putos magos. Un segundo. Vale. Se echa armadura del mago y no va a hacer nada más este turno. Vale. Sin embargo, el Grell te va a atacar, Harka. Te va a hacer un ataque múltiple, que te va a hacer un ataque con los tentáculos y otro con el pico, ¿vale? Estoy tirando unas tiras de mierda. Es que siempre que os enfrentéis con alguien, tiro unas tiras de mierda. Vale, los tentáculos son 12. No, 12 nada. Vale, y el pico. 11. No. Bueno, esto ha sido mi turno. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Se ha quedado buen día, ¿no? Perfecto. Excelente turno. Vale, Odriel. And finally, Odriel. ¡Yay! ¡This is me! Pues, a ver, yo voy a ir a pegarle al bicho. Es que entre bicho y monstruo enorme, pues, o sea, entre humano y bicho que me despierta como necesidades de matarlo, pues, monstruo. Muy bien. Así que me voy a mover aquí. No sé si estoy en... Eso, yo se iba a preguntar. Estoy flanqueándolo con Harka, ¿no? Yep. Vale. O sea, que tiro con ventaja. Vale, un segundo, que activo lo de la ventaja. Advantage. Y... pues le pego con la espada. Que como tiene exactamente... 25. Le das. Un segundo, que tengo que volver a tirar... un de 6. Pues nada, entonces lo mismo. 6 de daño. Ahora, ¿eh? 6 de daño y ahora vuelvo a pegarle, sí. 6 de daño, le vuelvo a pegar. 26, es crítico. Crítico. Vale. Y. Bueno. No, que tengo que volver a tirar. Espérate. Tienes doble de daño, ¿no? Oh. Sí. Ahora sí, vale. Entonces son. 16 y 9. No, estos son. 9 por 2, 18. Más. 3. 21, más, ¿no? 21 sí. Más 11. 21 más 11, 32. 32. Ahora sí. Joder. Es que si sacó un 1, 32 de daño total. Sí. En el segundo ataque. En el segundo ataque, sí. En el primero eran solamente 6. Vale.
¿Ves que el Alegrel le empieza a costar mantenerse a flote? Está empezando Hombre, a acabo descender. De hacer un rebondic a pinchar un palo, sí, o sea. le has cortado varios tentáculos y ves que es una masa amoratada y rojiza. Parece estar en las últimas. This is my turn. Arca y Odriel se están peleando con el bicho, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Sí. En plan, dándole golpes. Yo quiero soltar el arco como acción gratuita. Con la interacción quiero desenvainar la espada corta y la daga de plata. Me voy a tirar corriendo contra el bicho y quiero saltar a lo God of War y clavarme en él en plan... Vale. Pero además están las últimas, entiendo. Tengo crítico. Y entiendo que está flanqueado porque estamos tres contra él. Sí. No sé si... Eso te daba ventaja y ya se te comenta. Realmente no estaba flanqueado, pero... ¿No? O sea, tendrías que estar. Vale. Has corrido hasta él, ¿no? Es que estáis delante. O sea, creo que tanto Adriel como Jarka están delante de él, no están a un lado. Vale, estamos los tres en fila contra él, ¿no? Entiendo. Sí. Tiro el daño normal sin sneak de crítico, si te parece. Pero acabas de salir de cobertura. Está enfrentado a otro enemigo suyo, un aliado. Aparte, estabas, Iñigo, estabas escondido. Da igual, probablemente le dejes KO. Depende de el daño que saques, o sea. Y es un crítico. Pues serían 14 de daño normal. Sí, o sea, te lanzas sobre él y ves que nada más clavarle la... ¿Era una espada o una daga? ¿Qué llevabas? Espada corta. Nada más clavarle la espada en el centro del su cuerpo, que básicamente es su cerebro, es que ¡pum! Cae al suelo. Ya no se soporta por su propia magia. No. Cae al suelo y hace splotch. Muere. Qué asco. Vale, Hark. Yo te iba a echar a casa. Pues voy a acercarme al drow y le voy a apuntar con la espada y le voy a decir: ríndete. O vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con esa cosa. No, espero. Y voy a esperar. Y si ataca, le voy a atacar de vuelta. ¿Te guardas turno? Sí, guarda turno. Ah, vale, pues... Cornelia. Voy a abandonar la ilusión de Yarlasga bailando. Que ya se está quitando esa ropa. Se me ha ido de las manos la ilusión, así que la disipo. Y voy a acercarme yo también. Y digo... Narl, ¿verdad? Supongo que ya... Has adivinado quién nos manda. Es hora de dejar de pelear y de que charlamos un rato. O si no... Y yo sí. Yo creo que voy a preparar una acción también. No, voy a tomar la acción esquivar. Por si pasara lo peor. Vale, Leorin. Vale, pues sí, me voy a mover aquí al lado. Pum, vale, le estoy apuntando con el arco y le digo, manitas arriba, gilipollas. 5 contra 1, no hagas cosas raras de magia, vamos a hablar. Y me guardo. Y se mueve, disparo en la garra. Vale, ahora que estáis cerca, veis que se trata de un elfo oscuro muy consumido. Con el pelo largo, sucio, la ropa sucia. Parece más mayor de lo que probablemente sea. Está como totalmente consumido por la ansiedad y por el miedo. Y ves que os mira, salta la mirada entre unos y otros y parece que algo en él hace clic, que decide que sea lo que le vais a hacer, lo que le espera si no ataca es mucho peor. Y va a atacar, así que creo que se activan vuestras acciones guardadas. Sí, pues en orden de turno. Jarka primero, sí, bueno, Jarka. Cornelia, luego yo. No, Cornelia sí, ya ataco. Pregunto, al haber guardado la acción, ¿puedo hacerle dos ataques solo uno? Solo uno. ¡Vamos! Nah, puta mierda. Se cae un 10. No le das. Pues... Le lanzo un espadazo y supongo que lo detiene. Sí, la armadura del mago la para. Vale, pues yo... 12. Tampoco. Pues Odriel. Ah, no, bueno, él.
Porque el resto no habíais guardado. Bueno, no, Cornelia había hecho esquivar, vale. Sí. Vale, pues lo que veis es lo siguiente. El elfo oscuro empieza a murmurar algo haciendo unos gestos con la mano, utilizando unos componentes que no llegáis a ver exactamente qué está haciendo. Y veis como debajo de vuestros pies empieza a temblar el suelo. Y salen unos tentáculos negros que empiezan a intentar atraparos entre con sus en su agarre. Tenéis que sacar una tirada de destreza, por favor. Tengo ventaja ahora mismo. ¿A cuánto es? De salvación a destreza. Tirada de destreza. 18. 24. 17. 20. 13. Madre mía, os odio. excepto Tizu, creo que os libráis todos. Voy a chillar. Vale. Dice porque estaba encima del cerebro muerto. Vale, bueno, ahora todo el área es terreno difícil, ¿vale? Vale, Tizu, te comes 3 de 6 de daño, que te voy a tirar ahora. Vale, te comes 9 de daño, contundente, y... estás restrained. Vale. O sea, te ha enganchado totalmente. Yo voy a estar mi reacción de pícaro, la de esquiva asombrosa, que me permite gastar la reacción para reducir a la mitad del daño que me haga algo. Vale. Entonces, o sea, bajaría de 9 bajo a 5. Sí, lo he herido. Vale, sentís que estos tentáculos pueden intentar atraparos en el siguiente turno también. Hola, Leti. Y sería el turno de Odriel. Tizu, en tu turno, si quieres salir de los tentáculos, puedes intentar hacer una prueba de fuerza o de destreza. Vale. Voy a utilizar el hechizo, el de comando. Le voy a decir que se rinda. En plan, ríndete. ¿Qué tiene que tirar? Si no me equivoco, bla 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 bla. ¿Sabiduría? Una pregunta sobre tema áreas, Taren. Dado que Harka estaba al lado de este señor para atraparla en el área, ¿no se habría metido él mismo en el área del hechizo? No, porque lo ha tirado. Es que son... El área son 20. Lo habrá tirado o donde Tizu o detrás de Tizu. Que justamente le queda el cuadrado. Sí. Tirada de sabiduría. Vale. Ha sacado 19 más... Nada, nada. 20. Nada, nada. Ya está. Vale. 19, era suficiente. Pues me voy a mover igualmente. Me voy a poner aquí, a su ladito. Y creo que ya está. Pues no puedo hacer más cosas. Tizu. Puedes intentar salir de ahí. Vale. Es una salvación a destreza, entiendo. Voy a intentar escabullirse. Destreza o fuerza, lo que quieras. Elijo destreza, si puede ser. Como es una de mis salvaciones preferidas como pícaro, añado también el bono de clase, creo. El de más 3. Antes no lo he hecho, me he patinado. Ah, qué bueno, te has pillado. Vale, dale. Claro, igual, claro, tengo más 8 porque tengo destreza y luego tengo más 3 por ser pícaro. O sea, serían 19 en total. No, aquí ya está añadido. Sí, vale, no. Ah, ya lo suma el. Vale, sí, me he patinado. Pues vale, me he patinado. Más 5 de destreza, más 3 de competencia. Vale, me había patinado.
¿Qué has sacado en total, entonces? 16 total. Vale, consigues zafarte. Lo que pasa es que creo que gastas tu turno en eso. Vale. Porque es una acción. A menos que tengas una acción bono. Ah, tengo la de... Puedes mover para salir de ahí, entiendo yo. Sí, es terreno difícil, entiendo, ¿no? Ahora mismo difícil, el suelo. Sí. ¿Te mueves a mitad de velocidad o cómo funciona el terreno difícil? O... Sí, ¿no? Es mitad de velocidad. ¿No es eso? Sí. Vale. Pues me voy a intentar arrastrar... Quiero llegar hasta aquí. No sé si... Hombre, llegar. Sí, puedes llegar. Vale, pues me pongo ahí. Y ese es mi turno. Jarka. Vale, pues yo voy a hacer dos ataques al señor este y esta vez sí que me gustaría lo único saber es, si espera, puedo... Una cosa, un segundito, ¿eh? Tengo que comprobar una cosilla. Porque no sé si es en vuestro turno. O sea, no sabes si los obstáculos nos atacan a cada uno en nuestro turno o... Vale. Vale, perdón, Tizu, primero te comías daño antes de hacer eso. Vale. Vale, te voy a volver a tirar. Luego ya te podías librar. Vale. ¿10? Y Jarka, tú tienes que hacer una tirada de destreza primero. Pues... 20. Vale, la pasas. Ahora sí. O sea, como nada. Vale, la pregunta. ¿Me puedo colocar de alguna manera en la que aproveche el flanqueo o es inviable? Diría vale, que sí. Que o sea, colocados como sale en el mapa o no? Ya está. Es que es un sitio muy grande. Lo que pasa es que la cuadrícula es muy, muy grande. Sí. O sea, tiene pues sitio detrás de él. Voy a poner aquí. Sí. Me pongo aquí para flanquear con Leorin y le voy a hacer dos bien. Ataques. Entiendo que vamos a no letales, ¿verdad? No queremos matarlo. No, eso es. Queremos preguntarle dónde está la piedra. ¿Qué has dicho? Uh-huh. Son 24 y de daño son 10. Y el siguiente ataque son 20 y muchos y 12. O sea, he dicho 10 y 12, 22. 22 de cortante. Concentración. Vale. ¿Las tiras de concentración cómo eran? ¿Era salvación? Salvación de constitución contra la mitad del daño recibido o 10. En este caso, contra 10, dos veces. Espera, ¿cómo? Contra la mitad del daño recibido o 10, lo que sea mayor. Vale, pues... Como si habías hecho de daño, 11. No, 10 de daño y 12 de daño. Le ha hecho daño dos veces. Le tiene que salvar dos veces. Eso es. Tiene que sacar más de 10. Vale, no, pierde la concentración. Veis que los tentáculos vuelven otra vez a meterse en el mármol. Vale. Cornelia, entonces. Yo, ¿sí? ¿Algo más? No, a menos que quieras hacer tú algo más. Es tu turno. Ah, Jarka, es tu turno. ¿Has terminado el turno, Jarka? Sí, he hecho ya los dos ataques. Yo no tengo mucho que hacer contra este hombre. Así que... yo creo que me voy a acercar y voy a decir... ¡Narl! Ahora mismo, hablar con nosotros es la única oportunidad que tienes de salvar la vida. Deja de pelear. Tírame persuasión. Deja de pelear o intimidación, o sea, lo que tú quieras. O muere peleando. Voy a tirar persuasión. A ver. He sacado. Uf, qué mal. 17. Un segundo. Bueno, 17 está bien. Ya, pero es con 6. Ah, bueno. No, ¿ves como el drow parece ceder? Y levanta las manos y dice, vale. No voy a atacar más. Bueno, bien, vale.
¿Qué queréis? Bien. ¿Qué hacéis aquí? A ver. El Sanatar no va a estar nada contento con lo que habéis hecho con el Grell. Bueno, daños colaterales. Veníamos a por uno de los ojos de la piedra de Volor. Así que si nos dices rapidito dónde está, la cogemos y nos piramos. Y las cosas esas que has robado a... A Yarlax. Pues, antiguos amigos. Pero sobre todo la piedra. Pero eso también. Sí. Ay, no puedo hacer eso. A ver, mira, vamos a hablar bastante claro aquí. Nos han enviado a matarte, pero como ves, no nos apetece matarte. Entonces, si nos das las cosas, saldremos de aquí y diremos que, pues huiste. Y fin. Y es, sinceramente, la única forma en la que vas a salir vivo de aquí. Somos 5 contra 1. ¿Has visto lo que le hemos hecho al bicho tumor este? Vas a ser el siguiente. Y no nos apetece matarte, de verdad. Danos las cosas. No lo entiendes, no lo entiendes. Me puedes matar, pero Sanatar, si se entera de... Primero... Ya ahora mismo ya me iba a matar si encuentra al Grell muerto. Segundo, bien. Si además os ayudo a robar, me convertirá en una estatua de piedra. Voy a morir bien. Sí o sí. Así pues, que... Dinos si dónde está y la puerta está abierta. Sinceramente, podemos ayudarte a salir de aquí por patas. Ni Sanatar ni Yarlaxle. Le diremos que hemos llegado contigo a un acuerdo, que has colaborado y que nos has devuelto absolutamente todo y que te has pirado. Fin. Solo si salgo con vosotros. No voy a salir yo solo de aquí. Vale, perfecto. Nosotros. Bien, guíanos y salimos todos juntos de aquí y tú te vas por tu lado y nosotros ya le contaremos algo a Yarlaxle. Puedes montar un dúo cómico con Pie Inquieto. ¿Sí? Que nos da igual. ¿Tenemos no sé un trato? Exactamente. Sí, no sé exactamente dónde está eso que buscáis, pero sí que lo he visto. Vía al Nilor y a Sanatar entrar con ello a esa sala de ahí. Señala la sala inferior, la que está al, nor- al sur. ¿Quién es ¿vale? Nilor? Pues vamos a echar un vistazo, ¿no? A Nilor, no queréis verle. Ahora mismo no están mejor aquí, ¿verdad? Están en, están en la arena con los gladiadores. Están en la arena, sí, pero por poco tiempo. Pues vamos a toda hostia por ello. Antes, le digo, levanta los brazos. Levanta los brazos. Y le cacheo. Le quiero cachear. Pues no sé si tiene algo encima. Pues debería tener las cosas una bolsa de contención, notas de ingeniería y sabotaje, polvos cegadores y mapas de la guarida. No, no tiene nada. A ver, a lo mejor no lo lleva encima, lo tiene en la habitación. Sí que tiene, tiene una cosa encima, que es, tiene su... su libro de conjuros y tiene un frasco. Me quedo el libro y el frasco. ¿Tiene la bolsita de componentes para hacer magia o no la necesita? Sí, también tiene una bolsa de componentes. También se la quito. Vale. Cuanto antes cojamos, antes salimos todos de aquí. Vale. Vamos. Vamos. Estamos adquiriendo un entourage. ¿Vale? Porque ahora vamos con este señor y con Pie Inquieto. Sí. Esto es grave. Es una parte demasiado grande. Party in the USA. ¡Yay! No, pues ya... Eso, vale. Vamos rápido, sí. Pues entréis en una sala que tiene un techo un poco más bajo que el anterior. No es circular. Es una sala de... Es una sala irregular. Nada más entrar os llama la atención que hay unas volutas luminosas violáceas que flotan en el ambiente, que es como que crean una especie de bruma. Le preguntan a Arl, ¿qué es eso? Estamos muy abajo. Estos son esporas de Bajomón, del Underdark. Mejor no respirarlas, entiendo. Pero la exposición fuerte no te afectará. De todas formas me tapo con mi bufanda, ¿bien? No vaya a ser. ¿Qué son las esporas del Underdark? Son setas del... O sea, el Underdark es todo el sistema de cavernas que hay debajo de los Reinos Olvidados. Sí. Vale, es que quiero decir, eso es falta de conocimiento mío, no de Odriel. Entiendo que Odriel ha desabilado en ese sentido. No sé si es lo mismo que Under Mountain, que bajo montaña. Bajo montaña es la mazmorra que hay debajo de Waterdeep, creo. O sea, el Underdark es donde viven los elfos oscuros. Sí, el Under... sí. Es de donde vienen los drow originalmente. Ah, está mezclado todo un poco. Esto es como cuando bajas en el Minecraft abajo del todo y empieza a aparecer... Sí, las esporas. Eso, sí.
Pues básicamente será un poco lo mismo. Supongo que será un poco lo mismo. Vale. Vale. Pues vamos. Probablemente sea lo más abajo que habéis estado en la ciudad. Imagino. Yo me tapo bien. Me da la impresión de que estamos tan abajo. O igual hay un canal que va directamente desde aquí, que va directamente hacia el Underdark. No, pero bueno, son esporas del Underdark. Sí, porque hemos bajado a las alcantarillas y no me da la impresión de que hayamos bajado como más. No lo sé, pero sé que hay esporas del Underdark. Igual simplemente se ha podido traer hongos de abajo. También igual la escalera de caracol sí que hemos bajado bastante más de lo que pensábamos, ¿eh? Yeah. Pues eso. Y luego hemos seguido. Vale. ¿Veis más cosas? Cuando entráis en la sala, veis que en el centro está iluminado por una luz tenue, y os fijáis en que en las paredes hay como este brillo, estas luces como luz que está reflejada en el agua. Veis como ondas y como una pequeña, un poco de humedad, pero bueno, no es extraño que haya humedad porque ya habéis experimentado una humedad durante todo el recorrido. Pero veis que hay como ondas de agua por todas partes. Y os fijáis que en el centro hay una pecera de 20 pies de diámetro. Está llena de agua y también contiene un pequeño arrecife de coral. Y hay un pecio naufragado en miniatura y con un cofre de tesoro hundido. También hay una pecera. Muy grande es la pecera. También hay una pecera más pequeña, de 3 pies de diámetro, que descansa sobre un pedestal junto al recipiente mayor. Y veis que en ese momento hay un enano con un casco adornado con pedúnculos oculares que está alimentando a un pez del tamaño de una trucha que nada en círculos en la pecera. También os fijáis en que hay un espejo de planta de 10 pies de diámetro empotrado en la pared occidental y que su marco tiene unas letras grabadas. ¿En algún idioma que conozcamos? No. Hombre, me preocupa el enano. Señalo al cofre del tesoro de dentro de la pecera grande. ¿Cómo? No, digo a los demás. Señalo al cofre del tesoro de dentro de la pecera grande. ¡Está ahí! Vale. Sí, creo que esto es lo que me enseñó la piedra. Narl, ¿puedes distraer al enano este? ¿Quién es? Es Oth Steeltoes. Es un pobre diablo. Igual que todos. Está loco. Si le distraes, no tendremos que matarlo. ¿Es peligroso? No es realmente peligroso. Simplemente se encarga de dar de comer al pez. Ya, ¿y qué hay en la pecera grande? Estará ahí, ¿no? Cornelia, has dicho de arrecife. No, sí, había arena y puta pecera. Bueno, ¿hay algún bicho que se vea? Eso. Vale. No, ambas peceras son de Silgar. Es el pez de Sanatar. Lo que pasa es que le transfieren a la pecera más grande para limpiar y hacer los cuidados de la pecera grande. Lógico. El pez. ¿A qué te refieres con el pez? No queréis tocar que ese pez. Si no sea el pez. Silgar es la posesión más querida de Sanatar. No queréis tocar ese pez. Hacedme ¿Es caso. Un pez que puede sobrevivir fuera del agua? No. O sea, es un pez. Es un pez dorado. O sea, lo estás viendo. Es un pescito normal, es un pez corriente y moliente. Sí, no lo ves de... O sea, estás muy lejos, pero no ves que es lo que ves es un pez. Espera. Es un pez naranja de estos de pecera normal. Sí. Vale, pues entonces ese es el momento de... Vale. Voy a hacer una cosa, me acerco con Tizu, le alzo para auparlo, que se meta en la pecera y que coja el cofre. ¿En la pequeña o la grande? La grande. Pero, ¿y el enano? Pues está la pequeña. Vamos a intentar, quedaos aquí, vamos a intentar ir Tizu y yo y hacerlo sin que se dé cuenta, y si se da cuenta, ya veremos. Pero, una cosa, ¿y si...? Si os entráis, si os van a ver, o sea, nada más entrar os van a ver. Claro. Espera, Tizu, yo tengo la piedra, ¿por qué no me haces invisible? Y voy a buscar.
Pero eres bajita, no puedes asomarte a la pecera, tía. ¿Pero cómo de grande es la pecera? Tengo una la grande es como una piscina olímpica, ¿no? La grande, claro. O sea, piensa que... Hay un barco dentro. La grande... No, a ver, la grande es de 20 pies. Y hay un pecio, pero será un pecio en escala para entrar dentro. Ah, vale. Vale. Hay un coral, no, y hay un cofre. El cofre será de tamaño... Y pues meto la mochila en la mano en las mochilas de Tizu y saco los zancos. En la pecera entráis todos apretados, pero entráis todos. No, la cosa era poder asomarse. O sea, yo lo que Florian dice es, cojo a Tizu, le asomo agarrándole de los pies, no vaya a ser que haya algo en la puta pecera, y que lo agarre y yo le tiro de los pies, que es más lógico. No es visible. Estáis todavía fuera de la habitación, ¿verdad? Sí, en plan, como susurrando a ver qué coño vamos a hacer. Pero si entra solo uno, puede entrar invisible. Es lo que quiero decir. Igual hay protección mágica. A ver. Tenemos prisa. Sea lo que sea, decidamos algo ya. Me da miedo que aparezca Xanatar, que se acabe los gladiadores y aparezcan. O sea, ya. Lo que sea, ahora. Le digo al elfo, ¿puedes decirle al enano que se vaya? Sí. Pues ya está. Sí, a que se vaya. Es que Narl entra y no parece inmutarse por las esporas. Yo creo, ¿no? Es que Narl entra y no parece inmutarse por las esporas y está cuchicheando con el enano. Y el enano se va por uno de los pasillos. Vale, ahora. Entramos. Vale, entramos. Vale, alzo a Tizu. Pero yo en el agua no. Vale. Un segundito, necesito coger un libro. Estiro los zancos. Vale, va a salir un bicho más feo. Los zancos. ¿Qué le hacéis los elfos? Yo no sé nada. Nada sabes nada. Me pica el nariz mucho. ¿Y tú tienes miedo al agua? Pero que no cubre casi, que es una pecera. No, es una pecera muy grande. Tú hace poco vivimos literalmente por debajo del mar. Pero se podía respirar, ahora no. Ahora no me puedes venir diciendo, me da miedo el agua. Pero me da miedo no poder respirar. O sea. Y fue plan tuyo. Que se meta Odriel, que es más alto. Vale, Odriel se hunde en la pecera y no puede salir. Que pesa mucho. Con la armadura. Estáis entrando, vais a entrar todos. Sí, hemos entrado y bueno, Cornelia con los zancos va a agarrar, ¿no? Vale. Creo que vamos a respirar las hongos. Hacemos la tirada de constitución, por favor. Sí. Yo tenía tapada... Yo soy inmune a las... Yo he dicho varias veces que vale, Leorin, tú con ventaja. Vale, guay. Yo soy inmune a las enfermedades. Tres. Yo he sacado un 18. ¿Constitución? Sí. Salvación de constitución. Vale. Yo he sacado un 8, pero soy inmune a las enfermedades. 16. Un segundo. Que no entiendo el índice. ¿Estamos formando todavía? Sí, estamos formando. 5, 8. Me gusta la musiquilla. Vale, aquí. Vale, ¿hay alguien que haya sacado menos de 13? Sí. Tizu. Yo. Y Adriel. Vale, ok. Adriel es inmune a las enfermedades, te recuerda. Ya. El veneno no es una enfermedad, igual. Claro. No sé. Pero no puedo conseguir una. Tirame un de 100, ¿no? 100, no. Efecto random, no era la final de nada. 49. ¿Cuánto? 39 y 49. Vale. ¿Quién ha sacado 39? Yo. Vale, pues... aspiras las esporas y sientes como la ansiedad crece dentro de tu caja torácica y tienes miedo, muchísimo miedo. Estás asustado y debes utilizar la acción y el movimiento de todos tus turnos para huir de esa habitación. Pues me voy corriendo. ¡Tizu! Vale, y...
Odriel, tú notas como tienes la boca muy, muy espesa y como que te cuesta mucho hablar. Y intentas hablar y no consigues pronunciar palabras, solo balbuceas. No puedes hablar de forma coherente. Pero no nos sentís que sea como una enfermedad, es como que las esporas os han afectado directamente a... Que me ha dejado la lengua un poco tonta. Droga, o sea, esto es droga de la buena, gratis, gratuita. Y tú aquí tapándote la gracia, es que eres tonta. A ti que no lo siento muy bien, está teniendo un mal viaje. Vale, eso, veis como vuestros compañeros empiezan a hablar raro y Tizu huye. Nada más. Vale, yo le grito a Cornila, coge la puta piedra y salgo corriendo detrás de Tizu. Tizu. Voy. Empiezo a correr a zancadas con mis zancos hacia la pecera grande. Vale. Saco la piedra de Golor y le digo, si puedes invocar mágicamente tus ojos hacia ti, sería de gran ayuda. Es algo que puedo hacer. No pasa nada. Eres de muy poca ayuda. Vale, pues dices que hay un cofre aquí dentro, sí, ¿no? Sí, un cofre. Vale, pues paso una pierna por encima, recojo el zanco, meto la pierna, saco el zanco y hago lo mismo con la otra. Vale, ahora estás dentro de la pecera. Sí. Yes. Ando poquito a poco hasta estar encima del cofre. Y empiezo a recoger los zancos poco a poco. Vale, empiezas a sumergirte en el agua. Tienes suerte porque lo han limpiado recientemente. No está llena de caca de pez. Cosa que no se puede decir del océano. La verdad. Pero hookers. ¿Hookers? Sí. En casinos. El cofre está abierto. El cofre está abierto. Lo abro. Vale, pues ves gemas y entre ellas te encuentras una que reconoces como un ojo de la piedra. Yo no estoy viendo el super show acuático de Cornelia porque he ido detrás de Tizu, que se ha salido corriendo. Leorin y Odriel, si estáis dando vueltas por la habitación, os fijáis que en el espejo... Leorin creo que está corriendo atrás de ti. No, somos Harka y yo lo que estamos mirando la habitación. Harka y Odriel, vosotros os fijáis en que en el espejo, cuando os acercáis, ya distinguís la palabra que pone, y pone Soblob. En el espejo. Red Room. ¿Cómo es Soblob? ¿Soblob os suena? ¿Soblob? No. Es... ¿el señor que nos vendió el peluche? ¿O estoy alucinando? No, solo pues polvos al revés. Claro, os he dicho Red Room. Sí, sí, sí. Bueno, yo no estoy ahí. ¿Es el señor que nos vendió los peluches? ¿Recuerdas que había una tienda llamada Tienda del Viejo Soblob? Es que esto es la primera partida, además. Sí, claro. Yeah. Le digo, este es el... Y eso es un espejo que tiene arriba del todo tallado en el marco Soblob. ¿He conseguido capturar a Tizu? ¿Tizu ha conseguido capturarte? Pues correré dando muchas S's y círculos si quieres. A ver, pero yo entiendo que si sales de allí ya no estás como en la zona del miedo, ¿no? Pero el miedo es una cosa neurológica, no es un efecto mágico. Ya, pero quiero decir, le ha dicho que el efecto era huir de la sala. Una vez que sale, debe calmarse. ¿De la sala? Da un par de bofetadas. ¿Tizu? Tengo miedo. No te voy a dar ofetadas. Yo te lo hago que se acaricie la cabeza. Tengo miedo. No es nada, no hay nada. Ya nos vamos, Tizu, ya nos vamos. Cornelia, date prisa, daos prisa. Tizu está pasando muy mal rato.
Vámonos. No sé qué le pasa a Tizu. Todo lo que me dé tiempo a llenar, lo lleno. De Ori. Vale, pero date prisa porque te vas a ahogar. Sí, sí, sí. Por eso digo, antes de ahogarme. Ya nos vamos, ya nos vamos. Hazme un favor. Cierro el cofre con cuidado. Hazme un favor, porfa. ¿Qué favor? Y zancos arriba. Voy a sacar un tarro de vidrio que está vacío. ¿Sí? Quiero el pez. No. Porfa. No. Pero a ver, ¿qué pez será grande? Pero no, es un pez de pecera dorado, no es un pez así, ¿no? Se le ha puesto una piscina para un pececito así. Es pequeñito. Íñigo es un ser caótico y quiere robarle el pez. Hasta donde yo sé, es un pez pequeño. Es lo que más... Estás temblando en mis brazos y lo que más quieres es... Eso me tranquilizará. Eso ayuda a rascar el picor que tengo dentro. Y tú, por favor, ¿eh? Pero yo, piensa, es lo que más desea en el mundo. Tú piensa el rescate, visualízalo. Vámonos de aquí, por favor, le digo al rescate. Y si nos lo cruzamos al salir, podemos cambiar el pez. Pofa. Que no. Vámonos, por favor, le digo al resto, vámonos, por favor, Cornelia, ¿tienes la piedra? Sí, ¿qué le pasa? Que creo que son las esporas o lo que sea, vámonos. Vámonos bien. ¿Y tú? Gabriel. Bien. Oh, Dios mío. Esto es, le ha sentado mal la droga. Agárrale del brazo. Ven, se tenía que haber tapado bien la boca. Sí. No, nos vamos de aquí a toda hostia. Le decimos al Drow también, ¿te vienes o qué? Sí, voy. ¿Hay alguna forma más rápida de salir? Eso es. ¿Forma más rápida de salir de aquí? Pues déjame que mire el mapa. Si no, a veces tienen como... mapas y cosas, así que en teoría bien. Necesitamos la bolsa de contención. Y los polvos. ¿Cuánto lo necesitáis? Pues si podéis vivir sin ello, podemos tardar más. Compran tu libertad. Si quieres que Yarlax le deje con vida y podamos decirle, mira, ha escapado, pero tenemos las cosas, lo necesitamos. Empieza a correr. La ruta más rápida hacia mi despacho es en una puerta secreta que hay cerca de la arena. No. Le van a dar por el culo a Yarlax. Le vámonos de ahí. Sí, que le den. Le den. Vámonos. Nos vamos aquí. Esto, compra tu libertad. Bueno, ya no la compra tanto. tampoco era tan importante. Le decimos que estás muerto, pero que no lo hemos encontrado. Eso es. Ya está. Es que no es importante. Por esto no nos pagan. Bueno, podemos tardar un poco más por una ruta. La ruta más rápida es la arena. Que no, que nos piramos de aquí. Lo más rápido que podamos hacer para salir de aquí. Eso, lo que dice Odriel. Si dices que Yarlax le me va a matar cuando salga, igual prefiero llevaros. Macho, pero date prisa, que estamos aquí como tontos. Vale, bueno, tira de vosotros. Os lleva por... En ocasiones os cruzáis con gente, pero Narles les despacha y... ¿Les mata? Les despacha. Les dice que se vayan. Llega un momento en el que escucháis muy fuerte alaridos y rugidos y vítores y demás y gritos y como la voz de una mujer pidiendo auxilio, pero Narl sigue pasando... yendo hacia su destino. ¿Mucho? No, estamos cerca. Subís unas... bajáis unas escaleras que llevan a... Perdón. Eso es, bajáis unas escaleras en las que hay reunida bastantes bandidos, goblins, miembros del gremio, pero al principio llamáis la atención, pero en cuanto ven a Narl, asumen que simplemente es gente que ha venido para el torneo o demás. Seguís pasando salas, veis los entresijos de la guarida del Sanatar y finalmente llegáis a lo que se supone que es el despacho de Narl.
Allí rebusca entre sus cosas y os da lo que queréis. Abre uno de los cajones, os entrega el vial. Otro vial más. Y os dice, no, ya teníais otro, el que habéis robado entre mis ropas. Y saca la bolsa de contención. Que si la abrís en ese momento se encuentra vacía, no hay nada dentro. Vale. ¿Vale? ¿Qué? ¿Nos podemos ir? Sí, vámonos aquí. Bueno, mientras hacéis vuestro recorrido hacia la salida, sigues escuchando los alaridos de esa mujer que parece que está en la arena, hasta que finalmente salís por otra alcantarilla. Vale. Yo mientras cuando estamos volviendo, le doy un codazo a Cornelia, popo, y digo, mira qué tengo. Y voy a sacar, me he puesto con una cadena de aquí, la llave que me dio Renar de su casa. Anda. Eso es una llave. Sí. Y la vuelvo a guardar, muy orgullosa de mí misma. Como si Cornelia fuera a adivinar qué es mágicamente. ¿De? Sí, le digo, sí. Y seguimos sin más, afuera. Del cofre de Sanatar. Cornelia no tiene ahora mismo ánimo para continuar con esta línea de cuestionamiento. No tiene ánimo para cuestionar. Tampoco iba a ningún lado. Vale, pues cuando salís, por suerte está empezando a está atardeciendo, así que el drow solo se protege ligeramente con el antebrazo de la luz. Y el gnomo os ha estado siguiendo todo este tiempo. Dios mío. Y dice, ah, ay, hace muchos años que no veía la luz. ¿En serio? No me gusta, me voy para adentro. Oh, Dios mío, qué odio. ¿En serio vuelves para adentro? No sé, igual espero aquí que sea de noche y busco otra alcantarilla diferente. No, a la luz se acostumbra uno, qué inquieto. Es hora de que repartas alegría aquí arriba. Ahí abajo no hay nada para ti. Tu visión artística no la aprecian. Aquí arriba tienes una oportunidad. Ya va a buscarse otra alcantarilla con otro público. Soy un gnomo de las profundidades. Claro. Vivo eso, en las profundidades. Pero ahí abajo, eso no tiene impacto. Nada. Aquí arriba eres... ¿Eres qué? Exótico. Aquí vas a tener público. Tiene portado tentante. Oscuro. Odri, le empiezas a notar que se te empieza a pasar el efecto de las esporas. Lo mismo. Tizu. ¿Estás bien? Empiezas a tranquilizarte, Tizu. Tenía mi pez. Mira, de hecho, le voy a regalar. Saco mi gaita, que es demasiado grande para un gnomo, pero yo se la saco igual. Pero es más cómico. Te diría que aprendieras a tocarla. Pero va a tener mucho más efecto si no sabe. Magnífico. Ahora me voy a ir. ¿Qué os parece eso? Sí, bien, vete, pero vete. No vuelvas a las alcantarillas. No puedo descartar no volver a las alcantarillas. Cuando estoy bajo la luz del sol siento que me estoy pudriendo y quemando. Cornelia, déjale ya. Se me reseca la piel. Soy como un sapo. Le doy la gaita. ¿Y qué vas a tocar ahora, Cornelia? ¿Castañuelas? Le arranco los cascabeles de la mano. Inquieto. Me gusta más. ¿Vale? Va a sonar muy navideña. ¿Hay navidad aquí? Mientras estabais hablando, habéis notado que no os habéis dado cuenta de que Narl había desaparecido. Me parece bien. Bien por él, mejor por nosotros. Tenemos las cosas, así que ya está. Bueno, decimos a Jarl Axley que oye, que nos peleamos muy fuerte, pero el tío consiguió huir porque hay muchos pasadizos ahí abajo. Fin. Uh-huh. Hala. ¿Volvemos a la posada? Sí. Creo que voy a ir directa a darle las noticias a Jarl Axley. Bueno, pues vamos primero a eso y luego. No hace falta que vayamos todos. Sí, a mí me gusta el barco de Jaslax, ¿eh? Vale.
Además vas por ahí con todas las piedras. No vamos, no me dejaste por ahí sola con todas las piedras. No me dijiste que te pasa algo, ya lo que nos faltaba. La verdad es que Cornelia va a ser como pesa ahora mismo Cornelia. No se la lleva el viento. ¿Qué? ¿Qué has cogido? Todo lo que ha cogido. A ver, si un poquito de bolso. Pues ha llenado su bolso de piedras preciosas. Oh, wow. Tenemos que determinar cuál de todas estas es el ojo, porque no tengo ni idea. Creo que es evidente cuál es el ojo, ¿no? Es fácil. Sí, pero ver cuál como es el que ojo, sí. Creo que está al fondo. Meto la mano y lo saco. ¿Este? No lo sé. Quiero decir. A ver, dame la piedra. Esto es más fácil que nada, es que hay que encontrarlo. En el momento ¿podemos que, hacer como... esto aquí en medio de la calle, por favor? Sí, va a ser mejor dejarlo para luego. Bueno, pues me lo meto en el bolsillo. Correr. Venga, pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos al puerto. Vale, pues... Un segundo. Prestidigitación. Me seco. Vale. Y limpio a Odriel. ¡No! Estaba bien como estaba. Tenía su encanto. Tenía así un besito, Adriel. Gracias. Pues llegáis al puerto y solicitáis una audiencia con Jarl Laxley. Ellos, ya es de noche cuando llegáis. Os llevan a su bar con un bote. Subís y de nuevo. Esta vez os reciben su despacho, no os reciben en su cuarto. Bueno, dime que va vestido. Va vestido. Va vestido como va Jarl Laxley, que es va medio vestido poco. Siempre. Sí, va poco vestido. Va muy poco. ¿Hay vestido. Alguna de sus invitadas por ahí? ¿Está por ahí alguna de ellas? No en el despacho, pero sí las habéis visto en la cubierta. Yo me he dedicado a la rubia era. Le he hecho un... No, a la pelirroja, creo que le he hecho un... De la que bajábamos. Just in case. Tiene puesto mi regalo de Jarl Laxley en el despacho. ¿Qué le habéis regalado? Te estoy ahora en blanco. Un ajedrez. Sí. Tiene el ajedrez. Le regaló un ajedrez caro, pero no tan caro como el que es como que le habíamos no, robado. El otro era muy vale, pues me siento y le pongo delante de la bolsa de contención y las notas sobre la guarida de Sanatar, que era lo que querían, ¿no? Oh, habéis salido vivos. Y los mapas. Qué bien, me alegro mucho por vosotros. Decidme qué habéis visto al Sanatar. ¿Qué os ha parecido? No, no le hemos visto. A él, Sanatar, que nos acabamos ¿no habéis de visto de al Sanatar? Persona. No, ¿para qué? Nunca fue el objetivo ver al Sanatar de Rasle. Aunque era igual nos ha visto a nosotros. Pero... Qué lástima. Hemos visto tu pez de colores. Sí, que es prácticamente lo mismo, ¿no? No, no es prácticamente... ¿Un supercriminal o pez de colores? No todo el mundo conoce el pez del Sanatar. Yo no he visto el pez del Sanatar, pero sí he visto el Sanatar. Así que supongo que... Teniendo en cuenta que transforma a la gente en piedra, casi que prefiero no haberle visto. El pez es más exclusivo de ver. Ah, es solo porque me hubiese gustado saber vuestra impresión. Pero bueno, supongo que algún día... bueno, mejor que no lo veáis nunca. Eso significaría que tendréis que volver no a entrar en las... No, gracias. Bueno, os habéis quedado sin resolver un misterio. Pero... Decidme que tenéis el ojo. Sí. Lo tenemos. Solo nos falta uno. ¿Tienes info al respecto? No más de lo que os puede decir... la propia piedra, pero sé que el Sanatar y los Centarium estaban peleándose constantemente por la piedad de Golor, así que probablemente no descartaría que estuviera en manos de los Centarium. Lo último que sabemos es que estaba en una... ¿La torre de un mago? La torre de un mago. Hay una... facción de los Centarium. ¿La de la mano? ¿Os suena? La mano. ¿Me suena? Sí, porque al principio de la campaña y tal es verdad. Salieron varias veces.
Sí, que había como centarims buenos, centarims malos, que en realidad son todos malos, pero había uno más malo. Estaban los malos y los más malos. Y estos son los más malos. Se dice que hay una facción dentro de los centarim que están intentando hacerse con el poder. Y que hay un mago involucrado. Mago y torre es algo que parece que encaja, ¿no? ¿Un nombre? Manson. Si de esto ya nos hablaste. Jinx, es verdad. Sí. Nuestra amiga Jinx Manson. A Manson ya la tenemos aquí. ¿No? Sí, ya nos habló de él, pero decidimos primero ir a donde Sanatar. Pues creo que lo siguiente que tendremos que hacer es... Os diría que investigaseis por ahí. De acuerdo. La cosa es que no sabemos dónde está la torre. Tengo curiosidad, Gerard, pero ¿por qué? ¿Por qué os traicionó Narl? Sospecho que cuando trabajas bajo presión para un ser como Sanatar, un ser que está completamente consumido por la paranoia y piensa que todo el mundo le está traicionando, es normal que acabes no queriendo traicionarle. Entiendo que no es su culpa, pero eso no significa que no fuera peligroso. Le habéis matado, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Ahora me arrepiento, porque quiere decir, por lo que me dices, no era culpa suya. La culpa fue, bueno, de la gente que no supo darle el apoyo adecuado o sacarla de allí a tiempo, pero... Son cajas del oficio. Cada uno asume los riesgos que tiene que asumir. Pero bueno, ahora está muerto y esperemos que no cometáis el mismo error con el siguiente. ¿Queréis quedaros a comer? Digo, a cenar. Sí, me gustan tus cubiertos. Me gustan tus cubiertos, era Pedro. Yo no me voy a quedar. Yo voy a ir a ver a Renar. Pero que se aproveche. Vale. ¿Qué os parece dejarlo aquí? Como fin de sesión. Sí. Como una comilona, me parece bien. Sí. En el mukbang. Lorin va a comer otras cosas en otros lados. Too much information, Lorin. Vale, pues esta sería la sesión de hoy. Con suerte no tardaremos meses en tener una nueva sesión. Espero que os haya gustado. Es una pena que no hayáis visto al Sanatar, pero mejor para vosotros y vuestros... Si hubiéramos muerto, ¿verdad? No necesariamente, podíais haberle visto desde lejos. En de la lejos. Arena. Sí, entiendo que verle y enfrentarte son cosas distintas. Sí, podíais haber pasado por arena y haberlo visto. Verle y que te vea no es lo mismo. Y... ¿Hay algo que aunque parece que el Sanatar te ve fácil, visto lo visto. ¿Tampoco habéis investigado el espejo del Soblob? Pero hay una cosa que es gracia, me hace gracia, que es que el pez en verdad muere a menudo. Lo que pasa es que se lo están cambiando constantemente. Sí. No sé cuál. Sí, eso lo había leído, sí. Sin que lo sepan. Sí, o sea que no. Sí. Me encanta que sea como, soy el jefe de una organización criminal terrible, pero mi pececito. Sí, que si nos lo hubiésemos llevado, daba un poco igual. Se lo podía haber llevado. Sí. Hubiese provocado un problema si lo hubiese descubierto Sanatar, pero... Y hubiese alborotado todo el sitio, pero probablemente lo hubiesen cambiado antes de que el Sanatar se diese cuenta. No, mira, ha aparecido, estaba escondido en esta esquina. Pues sí. Y lo del espejo, básicamente, es... como ya no lo vais a averiguar, os lo voy a decir, es... o sea, si decías Soblob delante del espejo... Porque no lo habéis llegado a decir, o sea, lo estabais pensando. Claro, casi lo ha dicho. Igual no justo delante del espejo. Sí. Ya, bueno. No en plan sumo. Vale, pues había entendido que simplemente estabas tú pensando en plan Soblob, no sé qué tal, pero que no lo estabas diciendo en alto. Bueno, es igual. O igual lo has visto, pero lo que hubieses visto es que el espejo se cambia la imagen y ya no te muestra a ti, sino que muestra la tienda de Soblob desde la perspectiva que tú dirías es de uno de los peluches. Del contemplador. Y va cambiando. ¿Y dónde tenéis el otro peluche del contemplador? Cornelia lo tiene en su cama. Vale, pues Cornelia, sí. Hubieses visto tu cama. De hecho, probablemente... Harka, ¡nice! O sea, Harka,
Si lo has visto, le puedes decir a Cornelia que ha visto que tiene un peluche que está enfocando a su cama. Yo tengo otro peluche. Pues todos vuestros peluches los habéis visto, o sea... Los... ¿Sanatar me ha visto follar? Probablemente. Doblop. Bueno, no sé follar. Doblop. Polvos. Nice. ¿Por qué te crees que se llama Doblop? Digamos, nice. Digamos, Harka, que me he confundido yo y sí que habías pronunciado... Esto va a requerir una conversación al respecto. Sí. Lo puedes explicar en la próxima sesión. Eso os pasa por andar robando peluches. Si no fueses unos putos criminales, no pasaría. A ver, lo vamos a haber comprado. De hecho, no pagamos por uno. Pero sí, no pagamos el otro. No. Ah, esos son los múltiples ojos del Sanatar. Nos dijo. Dijimos que éramos dos y nos dijo, vale, este es el precio. Y claramente se refería al precio por cada uno. Pero como no lo especificó, yo dije, estupendo, toma, y echamos a correr. Realmente todo el mundo sabéis, aquí, los jugadores, que es el Sanatar. Sí, le he visto. Más que nada porque... A ver, sale la portada. Tenemos un peluche de un contemplador. Pero bueno. As a player, sí, el personaje no. No lo vais a saber. Así que mejor. Ya no creo que lo sepáis. Pues eso ha sido. Bueno. Pues nada, nos despedimos de aquí. Me voy a comer. Espero que os haya gustado y que os conectéis para la siguiente sesión. Chao.